¡Vamos, que nos vamos! Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este pedazo de Gigi Millions especial. Muy buenas a todos otra vez. Alberto, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Steve. Muy buenas noches a todos. Estoy de maravilla. Aquí con mi agüita. Y sobre todo estoy feliz. Porque no solamente tenemos a un grandísimo jugador, sino a un grandísimo amigo, al grandísimo Sergio Ido Pet Gaming, que ahí lo tenemos en la parte de abajo. Pero lo tenemos con vida luchando por ese mil que tiene el vencedor, Steve. Muchísimo dinero hoy para el ganador Gigi Millions especial de muchos días. Ya sabéis que, bueno, se garantizaban 10 millones. ¿Quieres saber cuánto ha habido, Alberto? Más de 14 millones. No te lo preocupes. Siempre mucho más del garantizado. Y. Bueno, aquí tenemos eh, básicamente cómo están las cuotas, no? Muchísimas gracias a Poker Robs por ese Prime, bienvenido a la familia. Y bueno, eh, así están las cosas. Viene muy muy líder, Jovan Kenjic, que es un jugador que le hemos visto jugar bastantes torneos en vivo, ha hecho buenos deep runs, ha hecho resultados y bastante buen jugador. Eh, yo creo que a los que más destacaría aquí, sobre todo, son a PonaCops y a Petersen, que son los jugadores más peligrosos, ¿no, Alberto? Sí, sí, de acuerdo. Al final son jugadores muy 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 top. Además están relativamente bien posicionado, es cierto que PonaCops... Eh, no es precisamente el que mejor está, de hecho va el quinto, pero lo ponen como tercero, uh -huh. porque bueno, ya sabemos de lo que es Capaz, No es un jugador con muchísima experiencia de high stakes, un jugador con un nivel técnico extraordinario, de hecho ya lo hemos tenido aquí en mesas finales, y hace un alarde de juego short increíble, o sea, hasta que no le quede cero ciegas sigue siendo peligroso o sea que es una auténtica maravilla así que bueno ahí lo tenemos y yo te digo la cuota de pet muy jugosa eh muy, uh, 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 muy... meterle unos dólares ahí a, a pet yo no veo nada mal es me parece que interesante jodidísimo yeah. no Boica tiene pero... tiene literalmente eh, nada eh, o sea tiene una ciega y media, o sea, <laughs> diría que, es, que yo creo que la cuota de Weka debería ser 500 o algo así, pero bueno, tampoco, tampoco es para, para explayarse en exceso. Y bueno, Christopher Nguyen, también buen jugador, vamos a ver cómo, cómo se lo monta. Creo que Jin Long es un poco el más desconocido y Romasca, que bueno, ya sabemos que es bastante... Bueno, pues no es un jugador profesional, pero siempre puede dar alguna sorpresita, ¿no Alberto? Así que... Bueno, dicho lo cual, no, no. yo creo que está... Voy a, abrir, voy a abrirme los chats. Por favor, por favor. ¿eh? Hemos hecho las intros pertinentes y vamos a avanzar este break. Y ya sabéis que aquí pues, nos gusta a veces estallarnos, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero bueno, somos un poco así, ¿no? Eh, Alberto, como siempre, características de las mesas finales de Gigi Poker. No tenemos tiempo, tenemos número de manos, por lo tanto, en este caso, cada 20 manos subirá el nivel de ciegas. Y para empezar la mesa final, pues tenemos... Que los jugadores van eligiendo posición desde abajo hasta arriba, desde el último hasta el primero. Perjudicados, pues el segundo y el tercero generalmente. Sí, al final los que se ven muy, muy damnificados ahí son los que entran en segunda posición y también en tercero. Y bueno, pues el líder es verdad que a priori es el que tiene toda la ventaja, pero cosas peores hemos visto. Bueno, good luck boys. De momento el señor Sergio es el que desea suerte a todos. Vamos a ver si alguien más se anima por el camino. Alberto, a los que sí se han animado son nuestros amigos, que ya somos más de 300 amigos. En nada, en dos minutos, gracias a todos por estar aquí apoyando a Sergio. Eh, lo voy a decir, mm, lo quiero decir un poco alto porque puede ser. Alberto, puede ganarse el mayor premio de la historia del Poker Online Español hoy. Oh, correcto. Hasta ahora lo tenía pues Malaca, que lo ganó el otro día. 1.4, también lo dimos. Fue 1.4, ¿no? Fue 1.4. 1.4, sí, 1.4. O sea, que 100, segundo, segundo o mejor le vale a Sergio Aido para hacer el premio más grande de la historia del póker online español, si sí, no me equivoco. ¿Confirmamos, chat? ¿Confirmamos por ahí? Yo diría que confirmamos, ¿eh? Confirmamos. Déjame que vea yo esto. Eh, ya tengo los chats abiertos. Perfecto. Para que nuestros amigos. Ah, pues sal la saluden. Garra. saluden ahí a todo el mundo. ¿Qué pasa, Pablita? Tribrica? Muy buenas. Saludos para Delpi. Y saludos para y bueno, todos ya, que ya visto a... lo, de lo que es capaz ¿eh? el amigo Roman. Sí, no, Romasca peculiar, peculiar ¿eh? muy jugador, peculiar. Hombre, Al final mmm, hay señales, ¿no? Cuando un jugador tiene ese peinadillo a la taza, eh, son señales. Así <laughs> que cosas. Así que, ¿qué, qué, qué ¿Quieres que te diga? ¿Qué ¿Quieres que te diga? Bueno, pues vamos a ver porque creo que James eh, Mitchell se ha quedado en su sitio y Jovan. Kenji le cambia y bueno, pues eh, así se queda la cosa. No ha salido tapal, eh, porque le ha hecho el cambio por completo. Sí. La verdad, que, bueno. la verdad que está bien Y mira, saludos al señor Seba Que dice que le has contestado alguna duda por Instagram Ya saben que, bueno, intentamos contestar A nuestras redes sociales cuando podemos Y, y qué menos, ¿no? Para todos vosotros Ojo porque la primera mano ya arrancamos con jotas Para el chip líder y Gracias, no es para amigos. el segundo Alberto, esto empieza con mucha acción El mejor póker del mundo aquí, en GG Poker La sala número uno, familia, vamos que nos vamos Let's go, baby sí, señor ya te digo Si alguna vez no contesto por, por Instagram es porque a veces Se ponen en archivados o bueno Hay como una especie de carpeta de spam y, sí. Sí, eso es, sí, y no lo veo. Pero si no, no tengo ningún tipo de conveniente, al contrario. Bueno, pues la primera en la frente, primero contra segundo, Jotas de Gen Geek. o Kenjik, perdón. Sí, Joan que Ken Geek. Y James Mitchell, que bueno… Son caleadas por James Mitchell, que bueno, que bastante estándar, ¿no? Y Aliak que no se puede tirar, o sea, tiene que pagar realmente, es que tiene, es la única forma de triplicarse. Ha tenido abusada. muy mal timing, ¿eh? Muy mal timing muy que va ha tocado la, la big blind, pero es que tiene que ir para adelante. O sea, al final, ahora bueno, mismo tiene un igual. 30%. Mentirado. No está mal, ¿eh? En un escenario donde apertura, colcaleado, tiene una overcard y tal, pues eh, no está tan mal. Pero ahora sí que está peor. GG. Pero... No cha... Bueno, 3-5, 3-5. Puedo hacer 3-5. O 5-3, ¿eh? Vale, el orden de los factores no altera al River, Alberto, claro que sí. Escúchame una cosa, te voy a decir algo. Hoy podemos desvelar cosas, ¿no? ¿O okay. ¿Qué? No, hoy podemos, no, hoy debemos. Hoy debemos desvelar cosas, ¿no? hoy, hay, hoy, hay, hoy hay una sorpresa. Bueno, va a haber muchas sorpresas. ¡Ojo, Alberto! Que nada, no, uh, mal, no, no, mal, no, mal, eh, no. va a no vale, GG. Va a haber sorpresas. Eh, cuando. No sé cuándo lo vamos a anunciar. Vamos a anunciarlo en un par de en un ratito. Hay cosas muy, muy, muy sí, en, el nivel, en el nivel cuando empieza el nivel 20 damos una pincelada. Venga, en el nivel 20 hablamos. Empezamos a hablar. <coughs> mientras tanto, pues nos quedamos con 8. Eh, aquí Alexei Boika se va a llevar 243.577 dólares. Un buen dinero para sí. su casita. Y, y, yo, y bueno, Robert... es, yo creo que no se debería complicar, ¿no? Es cierto que dentro del rango de cola aquí de, de James Mitchell hay mucho X y también, pues probablemente algunos sí. sets. No dos, ya pero... a ese timing, No sé hasta qué punto puede haber manos de estilo 10 o 9X, estilo un Rey 9 Sweeter, que haya colcaleado o así, hipotéticamente... Va a estar ahí, va a estar justito. Y esa mano, o esa carta, mejor dicho, bastante complicada para, para Kenjik. Pero sí que creo que va a tener la capacidad de abandonar. ¿eh? Recordemos, Alberto, que bueno, pues eh, ahora mismo, si gana este bote Mitchell, se pondría Chip Leader si saca alguna puestita más. Pero claro, hay un restado, o sea, no se perciben tampoco tantísimos faroles. Aunque claro, hay 4 millones por fuera. Y eso a veces puede inducir, ¿no?, a que pienses que te está faroleando algo más. Nah, ese Sycing es imposible. Yo creo que es prácticamente imposible que pague. Y bueno, pues ahí está. Eh, Alexei Boica directamente. A por, a por el dinero, Alberto, 243.000 dólares que van a su cajero. Y nos quedamos con 8 jugadores salto de premios para Pet. A ver, eh, siendo realistas, yo creo que Pet ya contaba con este salto de premios, ¿no? Salvo una hecatombe. Sí. Bueno. Sí, ¿no es un salto de premios. Estamos últimos. Que, que siempre está bien. Estamos últimos, pero ya tenemos garantizados 315.000 dólares. Y bueno, de momento apertura precisamente de Pet Gaming se puede tomar el lujo, ¿no? De hacer este tipo de aperturas. Eh. No ampliar el rango, pero sí que es cierto jugar lo que toca. Y en este caso utilizar bloques de manos de rivales, ¿no? Que tienen rango aquí de, de pusear por valor y tal. Yo creo que es bastante legítimo este Ridama. Y bueno, pues ahora el turno para Jovan Kevich, Kenjik, perdón, que, que tiene que pensar si. ¿Querer o no meter patitas? Yo diría que no. Yo diría que prefieres incluso foldear. Sí, la defensa es complicada no con este As-5. Es cierto que vas muy líder, entonces igual te puedes permitir perder alguna ficha, pero el rango de Sergio aquí está muy, muy fortalecido. Incluso los OR fold eh, le van dominando a veces a Kenji. Sí, sí. Yo creo que es complicado, así que directamente abandonaría. Y bueno, ¿cómo están los chavales? Eh? Ah, va volando ya. 400 amigos por aquí. Buenas noches a todos. Ojo porque nos bueno, pues, pone Olin. Eh. Wow. La mete, eh. Se la metió, eh. Esto es muy, esto es muy, 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 muy luz, eh. Espectacular. Pues nos hemos quedado más últimos todavía. Pet con 4.3 millones utilizó ese Rey Dama de R fall Y ahora mismo 315.000 dólares garantizados para el asturiano. Buenas noches a todos los que vais llegando. Acordaos de saludar por el chat, que nos encanta leeros, nos encanta saber que compartís esta noche de los martes con nosotros. O alguno las mañanas de los miércoles, Alberto, que eso, eso es verdad. Que leo, ¿eh? ¿eh? Totalmente, así que nada, muchísimas gracias a todos y hoy vamos a mandar vamos a dedicar el directo a, al norte, Steve, uh, a Galicia ¿qué te parece? Galicia, Galicia Calidades bueno, Galicia Calidades, todos... verdad, pues hoy vamos a Galicia Calidades y bueno, pues continuamos y el turno va a ser para el grandísimo Christopher Bueno, gracias a los que vais sintonizando con nosotros, camino ya de los 500 amigos en tan poquito rato gracias por estar ahí Saludadnos, contadnos desde dónde nos veis. Que nos encanta veros. Mira, nos hablan desde Argentina, por ahí, Colombia, la, desde tira, Galicia. Tira. Bueno, está, está en tope la peñita, sois grandes. Mira, a ver, yo sabía que, que iba a salir por ahí algún gallego, alguna gallega. Siempre hay gallegos. Vamos a ver ahora el Dama 10 sí. para Sergio Aidencia Grande. Yo creo que la tenemos de hecho, que defender. Sí, esta sí. Yo creo que Galicia fue la cuna de. Uh, mira, se tiró, ¿eh? Oh, eh interesante. Igual es que aquí estima que Christopher no tiene, no tiene muchas manos malas en UTG pero ha hecho un tight is right aquí Sergio de con el dama 10, eh. ICM lover. Sí, sí, sí. Yo creo que está bien, eh. Es dura, es dura, o sea, yo a mí in game me cuesta foldearla, luego analizándola seguramente pues va a ir bastante dominado, ¿no? Ese dama 10, pero uf. Bueno, apertura por parte de Jin Long Hu. Probablemente el más desconocido de la mesa final, ¿no? Alberto este jugador chino, no, pero de Vietnam, de Vietnam. El vietnamita y defiende wing el Rey 7. No hay bandera china, eh. De hecho, si hubiese bandera china, podría estar perfectamente por detrás Plex o el Chocas, eh. <laughs> Pero no, no. De momento, parece ser que. Apertura. Ha puesto a continuación estándar. Aquí tienes que defender bastante tu. Este Y bueno, pues eh, aparte no es defender, es que tienes un valor incalculable eh, contra el rango de BB un Botón. Y nada, pues fall Ojo, primera premium de la noche, 6-4, Alberto, Ah, no, perdón, que me he equivocado, que me ha llegado un flashback de la semana pasada y pensé que era premium el 6-4. Bueno, siguiente mano, siguiente mano, insisto. Si salen 10, regalo 10 subs. Ya empiezas, si luego es que nunca sale, tío. Bueno, si en la próxima mano aparecen 10, yo regalo 10 subs te has metido en el jardín, ¿eh? Tú te has metido en el jardín. Yo confío yo confío en Maradona. Yo ya me presigno. <laughs> Ojo, porque está raiseando aquí el señor Poracops, polarizando el 10-5 off, atacando. Bueno, aquí el Dama 7 no tiene nada que hacer, así que directamente va a hacer... Faller. Está pensando Soy muy en... para sí. Cuidado que vienen los 10 eh. Cuidado que vienen la, los 10 subs, eh. Cuidado que tengo que ir a por la tarjeta por el Wise. Uy, ha habido un 10 por ahí, pero no, no, otro. Bueno, no, bueno, 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 el palo, eh. Hasta el palo, el palo, palo. A ver cómo lo plantea Kenji ahora con estas 10 de diamantes ante la apertura de Daniel Peterson en el UTG. Esta es interesante. Eh, tienes una mano que es. demasiado buena. Y quizá quieres convertir en favor otro tipo de manos más off, que puedan jugar peor en botes multiway y tal. Y diría que el Colcal es un. Poquito mejor línea. Y bueno, el board es bastante bueno para Daniel. Aquí el rango de Kenjik está relativamente capado, puede tener algún slow play, pero es cierto que el slow play. Eh, en gran medida nunca va a tener. Bueno, o bloquea si reyes, ¿no? Entonces, yo creo que es un board perfecto para tres barrels, incluso teniendo a Sergio muy muy corto. Creo que aquí tienes que castigar bastante el rango intermedio de, de Kenjik. Tamaño de un cuarto, Alberto, chiquitito. Alberto, la cambiaría. Le sale bien el tamaño de un cuarto a Daniel Petersen, que se lo lleva. Y nos saluda el amigo Amsterdam, que dice: Saludos desde Amsterdam, sois unos grandes y siempre os vienen en diferido, nunca en directo. Primera vez hoy, pues mira, aprovecha y pregúntanos cosas, hombre. Para eso que estás aquí. Claro que sí. Me corrigen, tío, me corrigen. Dicen que no se dice presignar, que es per persignar, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Hombre, ¿tú no sabías? Yo no he utilizado nunca esa palabra, pero seguramente el payocura, si está por ahí. Te lo podrás Claro, decir. es que yo, yo, desde que soy agnóstico, igual ya me equivoco. Y fíjate que yo he ido a colegios jesuitas. ¿eh? Eres un pagano infiel. Ya verás cómo te coja el Eres payo infiel, cura. Un Por eso el payo cura se enfada conmigo. Hombre, claro. El payo cura que me iba a casar y justamente la semana siguiente me divorcié. Bueno, pues cosas de la vida. Bueno, me separé. La vida, Alberto. No lo olvidaré. Arriba y abajo. Es que la vida son etapas. A veces aquí, la a vida etapa, y, y todas son felices, que es lo bueno. ¿eh? Hombre, y lo felices que somos... Ahí está el 16 para James Mitchell, que sigue pensando qué hacer. Bastante tanqueada en esta decisión preflop. Mmm, yo creo que hay un punto en el que si dudas mucho ya saben que no tienes nada. Entonces... Igual ahora, Daniel, ante un timing intel tan largo... Creo que está esta es bastante race. buena para check. Yo aquí siempre estaría con una línea extremadamente polarizada. Y bueno, pues mano ultra mega interesante. Doble gutshot para uno. Joder, y dobles eh, máximas. Sí, sí. Peligro, peligro por aquí. Ya. Vamos a ver. Muchas gracias a los 500 amigos que están ya con nosotros. Bienvenidos. Estamos a punto de poder obtener el mayor premio de la historia del Poker Online español. Sergio Aido ahora mismo está 8 de 8, pero bueno, va a pelear con todo el asturiano. Confiamos. Hombre, yo confío, eh. Yo confío, confío? más que casi que en mí mismo, eh. Eu confío. Eu confío. Bueno, pues de momento sigue barreleando aquí. A ese sizing es cierto que estás muy incómodo, pero es que tienes doble gacho. De aquí, pues, está completamente todo cuando ligas. Sí, está claro que si cae 9 o 5 lo pelas. ¡Oh! ¡Azúcar! Pues fíjate, fíjate, fíjate. No es la carta de los sueños de James. Pero bueno, aquí tiene que seguir... Eh, barreleando. Imagino que 4 millones sería lo adecuado. Creo que aquí quieres utilizar siempre un rango o un sizing muy, muy grande. Pues ha ido por un tercio. Este Syzein. Sí. Supongo que solo targetea 6X, ¿no? O alguna mano de estilo 4X. Es interesante que utilices este seis. imagino que gran parte de su rango puede vetear así, ¿no? Porque si tienes una mano de estilo 7-9 que quería convertir en farol. 9, 9 8, 8 sí. que quería convertir en farol y tiene algo de balúe. A 6, también, también. Botón, no me, parece, me parece inteligente. Ahora, ahora visto así. Claro, es que al final lo he visto más con, con el cómputo de la mano, o sea, con la mano en sí que con el cómputo del rango. Y sí que creo que es muy inteligente para esto, porque arrastraría muchas situaciones de race y tú tienes una mano muy, muy buena para, para pagar races. Entonces yo creo que tiene un muy buen enfoque aquí, James. Y nada, no creo que pueda sobear, sinceramente. Pierde contra ciertos combos de 3-5 Sweetie off, que mm -hmm. pueden estar dentro del rango de check. Eh, pierde contra todos los combos de 7-8, off que están todos, diría, en rango de check. Eh, pierde con una mano de estilo 19, que entra dentro del rango estándar, y poco más. Eh, yo creo que nunca tienes Shove. Eh. Aquí lo que tienes es un black catcher muy fácil al raise y yo creo que se va a quedar en un call. Bueno, es cierto que alguna vez puede tener una mano del estilo 6-9, ¿no? Entonces, o incluso 9-4. Recordemos que la mano Pero, era el un... check entonces, eh, no sé si cree que le va a pagar, eso, que puede ganar algunas dobles. En este caso, obviamente pierde contra la escalera. Es una mano muy, muy cooler. Y bote para Daniel Petersen, que se coloca con 23 millones de puntos, Alberto. Y sí, y también, como tú bien dices, creo que es interesante el hecho de que alguna vez puede tener el 9-4 o algo así, ¿no? Que hace Saithin, quieres raisear siempre. Entonces, yo creo que es un gol muy, muy fácil. Apertura de Jovan con el Rey J de Cora. A ver qué hace Ponacops con Eras J. Que seguramente la utilice. Aunque claro, cribetear al líder nunca gusta. Vamos a ver. Porque se viene. Está pensando Ponacops. Patita por ahí. Y ahora el señor Daniel Petersen. Vamos a ver sí. qué decide. Yo creo que lo más interesante es el Fall. Aquí en ese escenario. Está haciendo. Contra, contra UTG, aquí, pues eh, directamente. El As-Dama no tiene ningún tipo de valor. Y bueno, pues Steve, te veo que tienes frío allí en Andorra, ¿eh? Te falta la gabardina. Y ¿eh? fíjate cómo yo estoy aquí con el aire acondicionado puesto y el ventilador también dándome por si acaso, ¿eh? Y tú es con que... la gabardina. ¿tú? Claro, si es que ya ha caído a, a cenar una nevada, así que está la cosa ya Alberto, que si ¿Qué? te descuidas. Que está... no ¿eh? por ahí arriba, ¿eh? Está blanco otra virus? vez. Pero bueno, ya está. Pensando, Jovan Kenjic, ya lo hemos visto con líneas agresivas, con el Lasting co off. Veremos qué hace con este Rey J de Curaçao. Finalmente paga el Thribet y cuidado porque ha conectado. Y esta es una mesa en la que Ponacops puede apretar. Yo no sé si estima que le va a pagar el Thribet con estas manos. ¿eh? Esta mano es durita de, de pagar al Thribet, la verdad. Dura por no decir. Sí, yo la veo más full uh. que otra cosa, pero siendo chip leader, pues igual estima que tiene. Bastante faroles aquí PonaCops, no lo sé. De momento, tamaño muy pequeño, es un quinto lo que está utilizando ahora mismo PonaCops, 20%. Y Kenjits que... A ver cómo la plantea, Alberto. Puede jugar la mano al raise, puede jugar la mano al call. Es cierto que si paga va a ser SPR de 1. Pero bueno, eh, a ver cómo lo, cómo lo decide. yo Me cuesta mucho pagar 3 bets en estas posiciones en mesa final, aunque vaya primero. Pero no le ha temblado a Kenji, que ha pagado? Daman el Tarn, conecta la escalera al hueco Ponacops y también le valen los ases. Recordemos que hay Brazalete de campeón del mundo en este evento, ¿eh? El último evento, el evento 33 de las y uh. of Poker Online. Segundo barrel pues claro, el de Ponacops. Si sigue pagando, decís vea. <coughs> Lo que me va a interesar mucho es el River, ¿eh? Cuando, cuando pague. Si es para denegar Equity algunas manos, pero tampoco sí. veo yo mucho Equity Al de final, manos ¿no? Que quieres denegar Equity son las gachos tío, y poco más, eh. Sí, me imagino que va a meter el modo check call uh. si estima que le puede farolear a pero cuidado porque ahora Kenjich Esta no es mala. Lo que pasa es que en el rango percibido de Ponakov tienes muy pocos J10, en realidad. J10 Suite y... y. si los tienes, que yo creo que es fall. La parte, la parte del Thrivet de Ponakov está mucho más con ASX y Premiums, ¿no? O sea, no creo que esté polarizando un Rey 5 suite o algo así. Ha chequeado, pierde contra el Rey J, se ahorró la apuesta del trío de Pernakovs y ahora pues, se acerca. poco. Estaba un deseando más. que tuviese una mano de estilo as 5 de picas o algo así, por eso ha pedido el One Time. Sí. Pero no, polluelo. Esta no ha podido ser, amigo. Cuidado. Esto eh. es para perder. Y bueno, pues ya está. Se queda, corte, ¿eh? se queda muy parecido con Pet. Y bueno, pues Pet tiene oportunidad de doblarse, tiene 10 ciegas exactas. Vamos a ver, porque sí. le puede pagar Jovan en grande. Vamos a ver qué decide con ese rey-dama de Cora. Al rey para Sergio Aido. Está arrestado el español. Necesitamos doblarnos, necesitamos ir a por esos casi dos millones de dólares para el ganador. A ver, aquí podría pagar por rango Kenjic, pero no hay necesidad tampoco contra primera posición. Va a estar ahí al borde. ¿Sí? Por mí que pague, por mí que pague Alberto Notzurid, sure dice. Yo quiero que pague, yo quiero que pague. Pensando qué hacer ahora mismo Jovan Kenjic. Si paga, tendremos un 70%. Sergio le dice good luck. <laughs> yo quiero que pague y y ser correspondido. Son las únicas dos cosas que yo quiero, amigo. Pensando con el rey dama. Va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar justillo. Vamos a ver que pague. Queremos que pague. One time. Queremos que Sergio y yo se coloque. Pues tras esta mano se colocaría con más de 7 millones. Ahí si no, lo tenemos. Le Al paga. Rey, el rey dama. Necesitamos el pincho. Necesitamos aguantar.

Ay, Dios mío. 8 es para Ponakovs, 10 es para Jin Long Hu, que me imagino que aquí va a tener un 3 push relativamente fácil contra el rango de Ponakovs. Veremos qué hace el señor Alexek, porque se va a enfrentar a Lolin ahora mismo. Y grande Zuni, un abrazo muy grande, amigo. El sí, señor, pues vamos a ver, porque Jin Long Hu de Hesap... Yo no, pues, no sé qué lo va a hacer, ¿eh? porque su estilo es muy... Yo diría que Strivet Post puro, ¿eh? Esta mano. Juega Juega que no sabemos lo que va a hacer, que contradice un poquito las normas, ¿eh? eh de momento ha dicho que todo dentro. No sé si es la línea que más quieres utilizar. No, tampoco tiene. Bueno, porque... tiene o si sea, es que PonaCops tiene 16 ciegas, Alberto. 15 ciegas tiene PonaCops. ¿Qué, qué vas a hacer? Yo solo pues no veo plus vaya. Pensando si Call, si Fall. Todavía tiene hueco para el Fall, desde luego. Se acaba tirando, libre la bala PonaCops. Y esto continúa. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la gente? Yo estoy intentando leer todos los chats, pero ahora mismo me puede la presión porque quiero que Petito gane cosititas. Saludos a los 700 amigos que estáis ya por ahí entre Twitch y YouTube. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por estar apoyando aquí a Sergio Aido. y cuidado porque tenemos las primeras damas de la noche para King Long Hoo. Sí, un dictador, ¿eh? eh. Asiático. Bueno, hombre, esperemos que no, que sea un hombre que le gusta Oblíase. el poker y haya venido aquí Oblíase. a quedar tercero y Sergio primero. ¿Por qué no, Steve? Bueno, las damas. Las damas. Pues de que mucha Yo creo, Ponacop, creo que eh. la, la puede jugar igual, ¿no, Alberto? Del rollo de Push. Aunque sea un poquito overplay, sí. o sea, un poco demasiado largo, el Thrivet, creo que prefieres Trivet Pusear. Porque no hay, no, hay mucho, no hay Thrivet de Farol. Creo que vas a esconder un poquito más la fuerza de tu mano, ¿no? Jugando trivet push. Pues eh, mete la pata, eh. No me termina de encantar el movimiento. Es cierto que puedes inducir algo más y tal, ¿no? Pero siento que es complicado que que vayas a inducir eh, en esta situación. O sea, es que no creo que tengas ni una sola pata ahí, la verdad. Sí, es complicado, es complicado. Ni un solo trivet de farol veo. Bueno, está teniendo ahora buenos spots Jin Longhu. Que va a open pusear el asno suited. Vaya, ahora sí, eh. Pimba, pimba, pimba. Toda la presión para Christopher Wynn. Y continuamos. Pues sí, señor rey y suites para Dani, el que está planteando si se abrirlas o no. Pero las damas se le están esperando en la mano de Romasca, el señor Roman Emelyanov. Apertura al Reyes Suites, ¿eh? ¿Quién dijo miedo viendo hospitales, verdad, Dani? Instacribet de Roma, que ya sabemos que le gusta la salsa y se lo pasa bien, ¿eh? Cribeteando rapidito a las damas. O sea, es que es, 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 es peculiar. Roman es, es diferente. ¿eh? Ese sí que es contencioso, ¿eh? su, su estilo de juego. Es, es completamente distinto a todo lo que hemos podido vi ver, vivir y sentir en este canal. Pero bueno, en cualquier caso, continuamos. Vamos a ver hasta dónde llega la acción. En un principio, Christopher Na, Christopher Sodio, Christopher Sal. No, es Christopher Nam, pero es Christopher Wing. Que el Nam es como su segundo nombre o algo así. No sé muy bien. <coughs> Apertura de las seis. Quedan ocho jugadores. Recordamos que tenemos a Sergio Aido, el español, peleando por el mayor premio de la historia del póker online español. Si queda segundo, mejor lo superará. Así que todos con Sergio, todos apoyando al asturiano. Todos, todos y cada uno de los que estamos aquí estamos apoyando al grandísimo Sergio Aido, que la verdad que ha tenido un año. Vaya añito. Y lo que le queda, ¿eh? Los Cowboys para Christopher. Cuidado porque Peterson tiene 5 esencia grande. Este J9 de diamantes que en principio no debería hacer muchas cosas. Y esto continúa, Alberto. Me has dicho bueno, que. Puede, puede empujarle estos 5, ¿eh? Uf, de... uf, uf. ¿Tú crees? Bueno, igual solamente defiende. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Uh no lo ha estado pues viendo por ningún el lado ¿eh? magia es James y bueno y para que pregunta cuál es el segundo apellido de es, de Sergio Aido, pone Sergio Aido es es de de España <laughs> casi te lo mutea el disco porque te vas te vas <laughs> por qué te Señor. vas pues a ver yo creo que aquí con Reyes tienes que meterla eh, o clicarla no pagaría el free con Reyes sí con Ases pero creo que con Reyes no no need no sobre todo teniendo a Ponacops con con diez ciegas como vemos pues ahí está todo dentro aquí va a foldear. y bueno pues hoy estamos bastante deep eh hoy la partida puede ser bastante larga bueno hemos venido a jugar Alberto no se bueno, reparten pero a mí todos mí los no días la partida larga porque bueno. cuando terminamos terminamos tarde y voy directamente a la cama abrazo al cabecero y me pongo a dormir toda la noche Steve y sí, un sí. poquito de por la mañana claro, solo un poquito eh porque yo creo que igual mañana trabajas Mañana también, ¿no? Mañana pasan cosas. Y es que ¿Ay? amigos y amigas ¿No? en el nivel 20 os ah. voy a contar cosas, ¿eh? Bueno, pero es que yo creo que la gente no se espera nada, ¿eh? No, van a flipar un poquito, eh, Alberto. Van a flipar. No, no lo van a ver venir, ¿eh? Se va a ver un follón. Continuamos. Ocho jugadores. Sergio ha ido ahora mismo en séptima posición. Está último. No Fíjate, ¿eh? Ponadops. Recordamos. Que todos tienen garantizados este dinero de acá, pero van a luchar por esos casi dos millones de dólares. Insisto, no son pesetas. No son wones. Son dólares Cuidado, ¿eh? estadounidenses y cuidadito porque juega Snap. juega Snap Romasca. Ha hecho mini race y defensa. El approach de Romasca creo que no es el más adecuado en esta situación. Yo creo que. Si abro ahora un poquito más deep. Y si no la limpeo, no haría nunca mini race. Y fíjate, snap, check. Todo snap. Juega snap, Todo snap, snapea. snap. Si cae la pica. le va a venir de maravilla. Pensando yo, van, sin materializar o semifarolear... Es que, es que aquí sin, sin valor de Saudon igual empieza a atizar, claro, y me parece inteligente. Y bueno... Pues snap, snap. Check, y ahora no mismo... Hmm. Juega... Al toque Romasca 9 alto para Jovan que tendrá que farolear no es la mejor del River para farolear cuando dobla la mesa y se ha cortado ha ¿eh? salto para Romasca y se lo lleva estará pensando menos mal que no cayó la pica porque si no la pelada que me pegan continuamos por aquí vamos a ver qué te pasa Alberto que estás intranquilo estoy poniendo bien los chats Rey 9 para Roman, Dama 10 para Danny Peterson, que yo creo que la va a abrir desde cut-off. Vamos a ver cómo lo plantea Yoman, porque ahora mismo puede hacer cosas con este As9. Bueno, y un abrazo a todos los amigos de YouTube, un abrazo a todos los amigos de Twitch. Camino ya de los mil amigos, poco a poco, gracias por estar aquí apoyando. Acordaros, como siempre, a los que estáis en YouTube, de darle al motherfucking like dadle al botón de like que sois unos auténticos ratones no le dais Ra no, bueno de hecho de hecho a ver hecho? amigos de YouTube tengo un mensaje para vosotros os garantizo bueno os garantizamos pero bueno, mi palabra tiene más peso que la de Steve ya lo sabéis que <laughs> y no tenemos sé. una sorpresa bastante importante de cara a lo que queda de semana y parte de la semana que viene es una sorpresa que creo que os va a encantar ¿vale? sí. pero únicamente la vamos a dar si llegamos a los 120 likes. ¿Cómo 120? Si sí, hay 500 personas en YouTube. Bueno, 120. <laughs> vamos, a dar, vamos a dar margen. ¿Cuánto llevamos? Espérate. Eh, van 50. Ah, no, van 50. Nada. No, no. 120 a partir de ahora. 300 160. likes. Hay que llegar a 300 likes, mínimo. El Oiga, 300, 300 likes. likes. Pues si no sí. si te llegamos a 600, algo así bueno, me, Por el amor bueno, de Dios. 300 likes y hablamos un poco de lo que va a pasar. Y Cuando hablamos, llega a 300, empezamos a hablar. No va a ser. a largo plazo. Medio? No, no, no. Estamos hablando de es una noticia inminente. Pero va a depender de los likes, porque sí, tenemos sí, la propiedad sí. de hacerlo, materializarlo o no. Tenemos la suerte de que somos nuestros propios jefes y podemos decir: ¿nos apetece hacerlo o no? Y va a depender simplemente del mimo, el cariño, el afecto que nos entreguéis mediante los likes de YouTube. ¿Que no os apetece? Pues no pasa nada. A chuparla, si ¿sí? no. No pasa nada, no pasa nada. O sea, ya te digo que lo tenéis que hacer desde vuestra máxima libertad. ¿Que os va a merecer la pena? Sí, pero desde vuestra libertad. Bueno, vamos a ver por qué la libertad la tiene el con los 10 para variar, Alberto. Ha colcaleado solamente preflop y el que ha abierto la mano ha sido Danny Petersen con esas 5 suites con el combo. Los 10 es que ahora mismo es un overpair y yo creo que quieren apostar. Utilizando un tamaño pequeño, es cierto que está la ciega grande, por lo tanto manos como 8-6, 6-3, dobles, sets, ¿están ahí todos? Pero bueno, un check call está fácil. Aquí además teniendo valor de showdown teniendo plusvalía de backdoors y tal. Eh, yo creo que está claro. Y bueno, y si alguien... Si alguien lo acierta en Twitch, le regalo una sub. 6 <laughs> en el turn. Carta que no quería ver ninguno de los dos. Se queda la escalera completada por arriba y por abajo. Por los 13 y por los 8. Por 8, 7. Vamos a ver. Gracias a todos los que estáis apoyando. Sois grandes. Esto huele a check, check, ¿no, Alberto? <laughs> sí, debería ser check, check. Es verdad que tampoco tienen muchos 8x aquí, Daniel. Aquí puede tener una mano de estilo a 8 o poco más. Puede tener overpairs, eso sí que es cierto, pero son overpairs que nunca van a jugar al check Race. Así que creo que es inteligente protegerse de los overcars que hayan podido hacer check call Yo creo que Betear tiene mucho sentido. Porque al final está dando cartas muy gratis por una carta que realmente no es scary. De hecho, es mucho más scary para Daniel que para ti, ¿no? Entonces, creo que el Mete está guay para Check Check en el River. Dirías que Astres suites la puede tener Daniel aquí, o Astre, los ocho serían ochos, Astres suites y a ocho suites, algo así. Ya está, esos son los combos que, que puede tener Daniel. Eh, Jovan también los puede tener, así que las equities ahí están equiparadas. Pero sí que es cierto que aquí Daniel, si tiene una overpair, nunca con ese tar va a jugar al Check Race. Entonces es muy fácil vetear para proteger las manos del estilo a rey a dama que haya podido tener al rango de Check Call, que es un movimiento natural a priori. Y, y bueno, pues eh, tirar a esos manos y no darle gratis eh, ninguna carta. no. Creo que tiene sentido ese bet. A mí me gusta, la verdad. Bueno pues bote para el señor Christopher que se lo lleva con el 3-4 de picas, buenas noches a todos los que se van incorporando, seguimos aquí con Sergio Aito haciendo el aguante al asturiano, queda 8 buscando el mayor premio de la historia del póker online español, segundo mejor lo consigue, Haz 3 de picas ahora para él Alberto Vamos al lío porque tiene que tener en cuenta que está Ponacops con este rey de 10 diamantes Perdón, con este stack, no con la mano, no con la carta. Sino que tiene cinco ciegas. Entonces igual es más fall que otra cosa, por no, por, por el término de, de cuando tú foldeas las veces que pelan a Ponacox. ¿Quién dijo miedo, eh? Pet, para adelante, le va a salir bien al asturiano que la ha metido. Aquí hay que tener los arrestos de meterla, eh. Alberto, no es fácil meterla, eh. No es, fácil, no es fácil meterla. Pero siempre que se pueda meter hay que meterla, Steve. O sea, yo creo que si algo nos ha enseñado los solvers sí. y, y, y sobre todo la experiencia en el día a día, el Tinder también nos ha enseñado. Y Romario. Que que pueda, Romario mató, también nos ha enseñado. Él. Romario era un, un gran metedor. Ochos por dentro. Y bueno, pues este también la va a meter. Así que, pues, sin especular, el señor Ponacops. Ya lo vemos. Seguimos con ocho jugadores, vamos a ver qué pasa ahora con este 6-5 eh, Yo creo que es una mano que la puede abrir a veces, pero teniendo a Ponacops copa a la izquierda tan corto, prefieres foldearla Y le llega a James Mitchell con el As-4 de Cora, que la abre, que la abre, que la abre Buenas noches ya mil amigos ya por ahí entre Twitch y YouTube, abrazos para todos los que vais llegando Gracias por estar apoyando vuestro contenido favorito de los martes y ahora mismo otra mano más por Acops con el J9 de suites veremos si la mete o no son siete cigas exactas va ultimísimo dice que no dice que no dice que no eh pero bueno cada uno que diga lo que quiera de momento apertura mm. por parte de James atacando a la ciga del chill líder creo que aquí quieres cribetear eh, ultra polarizado y los ocho juegan muy muy bien al, al defense. me gusta más el dunk bueno, esta mesa en es interesante. En bueno, igual en esta no tanto. Igual en un 8-6-7 sí. También en una situación de tener a un short con siete ciegas, igual prefieres plantear la mano de otra manera, ¿no? Porque si donkeas y te sean ya va a haber fuegos de artificio. Dobla la carta bueno, que más le gusta a, a Kenji ahora mismo: Full House. que tengas 10, pero no va a ser. Creo que es una carta que invita muchísimo a donkear y castigar todas las manos de Silas J. Eh, Rey J, incluso el Dama J, que son manos que muchas veces incluso se puede dar check, check. Dama J igual no, pero Rey J sí, As J sí. Y creo que es una buena manera de, de cobrarte una, una puestita más, ¿no? Pues vamos a ver cómo lo plantea Mitchell, que decide chequear y cuidado, le puede hacer daño. Completa el valor. Algo, algo puede rascar. Aquí completar. tiene que vetear, sí o sí, porque es el típico escenario en el que estás blafeando siempre. Y, y tiene que utilizar esta mano. Tampoco un tamaño gigante, ¿no? O sea, eh, yo creo que va a intentar que le paguen algunas manos. Mira, no va ni a apostar. Quiere hacer un check rey sexy. Que no le va a salir. Y la escalera que no gana. Full house para Jovan Kenjic, que sigue siendo más líder con 46 millones de puntos. Continuando por aquí. WTF, eh. Estaba James Mitchell esperando nunca ver esa mano. Pero bueno. Le quiso, le quiso dar un susto, Alberto. Le quiso hacer un, un Check Ray sexy. Por cierto, Steve, me, me he tatuado por primera vez, ¿eh? No te lo he contado. No sé la dejena. He hecho un tatuaje bonito, ¿eh? Ha sido. Mm. Es, es un clásico. No sé si preguntar más o, o No, 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 O sea, es, es el típico tatuaje para desvigarte, ¿no? En este, en este mundo. ¿Qué es? ¿Una olita de surf en algún lado o una aerofona? Tu nombre, tu nombre en Hiragana, ¿no? No sé qué coño si la gana, pero vale. Uno, unos labios de el conejito de Playboy en, en la Ingle, los típicos tatuajes que se hacen los hombres, ¿no? Bueno, pues Alberto, espérate porque tiene el combo aquí con la cosa, Le dice que sí, que hamburguesa, patatas y grande, ta, 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 ta! dice que es el combo. chim, pum, chimpun y le está esperando Jovan Kenjic con las 10 de picas, cuidadito. Cuidadito porque pues... esto puede ser que nos adelante con siete. Van adelante. El 10 encima, pon a pues, Esto huele a GG, ¿eh? Esto huele a otro saltito de premios para Pet Day por 85.000 dólares. Vamos a ver por qué. ¿Crees que puede llegar a checkfolder aquí? <laughs> Daring Call le pone Jovan Kendrick. Yo, yo creo que sería muy, muy hardcore. Simplemente por tener aquí una overcard ya es suficiente para tirar para adelante. Sergio, que está feliz, está contento. Puede qué ser eh. Es un tribal, eh escribí por echar los míticos tatuajes que se hacen los primerizos hace 10 o 15 años, porque hay algunos que son magia, magia pura. Eh. Vamos a ver qué decide Kenji, que ya le pone Olimpo Nacops, que tendrá el... que decidir. No tiene ni siquiera bueno, es el foldea... Si sí, foldea mis 10, eh. No tiene el backdoor de color. Si se libra sería increíble, porque va al cero, ¿eh? O sea, va, bueno, 3-2, 5-5. Va muy mal, ¿eh? <coughs> va fastidiadísimo. Ahora mismo, pues, sabe que todo le male sal. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Vamos a ver qué decide ahora mismo. Porque la cosa está a quear de Ponacops. Que hizo medio stack. Se dejó dos tigas y poco por detrás. Fíjate, el j de suites, es que no puso antes. Dicen por el chat que hacía escalera de color. Pues claro, las cosas de la vida. A veces sí, a bueno, veces. Bueno, no. bueno, 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 bueno. Quiere foldear, ¿eh? Aquí Ponacops dice que quiere foldear. Estoy pensando si alguna vez puede tener Rey J. Alguna eh, Kenjits, ¿no? Así sería lo mejor que puedes ver aquí. Se acaba tirando, ¿eh? Se acaba tirando. Tiene más vidas que un gato. Increí es lo que dije justamente al inicio del directo. Que a Cops hasta que no tenga cero ciegas, sigue en juego, ¿eh? Y es peligroso. Fíjate lo que es capaz de hacer. Este Rey 6 va adentro, ¿no? Y, y a no, ver eh. si le vale unas cuantas monedas, ¿eh? Este Rey Talidad. 6 pensé que lo iba a meter. O sea, prefiere blindearse que meter aquí el Rey 6. Claro, en Big Blind Anti igual sí que hay kilo, Link con Rey 6. Pero, claro, claro. Pero aquí puede... Que lo que marca la diferencia es que no es blindante, si no va para adentro seguro. Sí, no sé, tengo, tengo dudas de este Rey 6. Obviamente, Ponacops creo que se va a equivocar entre poco y cero, ¿eh? <coughs> pues mira, anda, no, Rey ciega grande Y tiene 7 es el señor Sergio Aido, así que vamos a ver si Kenji hace algo en el Rey 4. No, mira, pues perfecto. Tenemos ahí el spot, los siete de Sergio Aido que van a ir para adentro. Y nos lo vamos a jugar contra Ponacops. Ojo porque podemos pues eliminar a Alexei. Podemos pues sería pelarlo. Situación ibílica De momento, todo dentro. Es el jugador que además menos daño nos puede hacer. Así que, bueno, pues a priori <coughs> vamos a pelearlo. 2.200.000 para adentro. Aguante. Siete. Aguante, Raúl. 7. 7. Llama al bicho Alberto. Llama a Cristiano. Llámalo. Véamelo. Que aparezca. Que aparezca. No, 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 no. no. no ¿Eso es una J? Es una J de Cora, ¿no? Cago en la leche, merche. Me cago en la leche, Merche. Se dobla PonaCops. ¿eh? Sí, le estaba haciendo su… Le estaba dando. … pues su, Pues nada. A resignarse, a pelearlo. De momento, 5 millones todavía para él. 12 de ciegas vida, y media. 12 ciegas y media para el asturiano. Y ahora, pues yo diga que el J6 contra N2 debe ir para. Le vuelve a dar el gol, pero Poracops tiene hoy. Tiene hoy. Eh, madre mía. Tiene un rayo láser para ver las cartas de sus rivales. Le ha dado un gol con los Reyes. Bueno, pues espectacular. Y aquí sí que se la va a jugar. Pues porque, no sé. Bueno, aquí la puede librar, ¿eh? La puede librar. Jovan Kenjik le ha podido hacer un favor, ¿eh? Un favorcito. Ostras. Abriendo este a 5. La del J6 será fold con 5 lines. Claro, es que, ostras, yo ya. Aquí tan, tan, tan short. Tan, tan, tan go. Pues vamos a ver, porque aquí ya no tienes fold equity y, claro, tienes que foldear los 5. Conecta el 10, Christopher, que ahora mismo. Pues no le gustará a Jovan Kenjits, ¿no? Cuando te colcalean aquí, Alberto, sabes que están lleno de muchas Broadways, lleno de pocket pairs, algunos ases que te dominan. Entonces, supongo que Kenjits meterá el modo check fold ¿Cómo está la peñita por ahí? Muchas gracias a los mil amigos están, que están Pet? con nosotros. Un abrazo Mira, enorme. Portos, ¿eh? Pero espérate, ¿cómo van los likes? ¿Cómo van los likes? Hombre, en YouTube hay que llegar a 300 likes para que empecemos a contaros cosas chingonas. Sí. Y solo van 120. A ver, no le están dando. 120, no hay, pues, no, pues no voy a contar nada, eh. Jotitas para Pet. Vamos a ver. Bien abierta porque en Kenjich. Diría que aquí quiere Strivet pusear. Eh, a ver, son 12 likes. Más de mil amigos en apenas... ¿Cuánto? ¿40 minutos? No tengo ni idea. Sí, la gente tiene ganas de poker y obviamente, pues, tener a Sergio ha ido peleando por 2 millones es un es espectáculo. Todo para adentro, eh. Todo para adentro. Y vamos a ver Kenji qué decide hacer. Hombre, por que mí que pague, avanzando. ¿no? Por mí que pague con los cinco, Alberto. Hombre, sería maravilloso, ¿eh? Le vimos antes muy suelto con aquel rey J de Pic de corazones, pagando ese circo taponacos. Vamos a ver si nos paga por mí que pague. Que pague, que pague, que sería una muy buena doblada aún así. Y ya tenemos garantizados 315.000. Ninguno de los que tenemos todavía con vida va a tener que pedir ningún tipo de prestación, ¿eh? a, al gobierno. Porque va a vivir de. Va a vivir bien, ¿eh? Sobre todo el primero, Steve. ¡Un millón novecientos ¡Le paga! ¡Le sí, paga finalmente! Vamos a ver, Jotas contra 5 es 80% para Sergio Aido, que necesita que aguanten Uy, estas Jotas. no me gusta el volar eh! ¡Hole! ¡No me gusta el Boar, pero ese Tab me ha gustado, el River lo tenemos, eh! ¡Hole! ¡El River lo tenemos! ¡Vamos! ¡Sí! Sergio ¡Sí! ¡Vamos, Pet! El sigue Liza Quiero ver Sergio esas Jotas. J por el chat, todo el mundo. Vamos, jotas ahí que exploten los chats. Quiero ver a más de 1200 personas escribiendo jotas, Vamos, los las J. Los likes que vienen cositas. O sea, mañana vienen cositas. Necesitamos el doble de likes para desvelar lo que se viene. Sergio Oído, que está un fire como culaya De momento, apertura con Array. Y esto debería ser Fall, 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 ¿no, Steve? O sea, debería. ¿Y a Roman haciendo magia? Bueno, no, Roman es más de jugar líneas eh, pasivas siempre. Sí, sí. tenía, tenía, eh. tenía el autofall, eh. Tenía Sí, sí, sí. O sea, no, no. te esperes ver a Roman haciendo cosas que, que verías a otros jugones, sino que Roman es creativo, es un tío diferente, hace sus cosas, hace la, las historias a su manera. Bueno, ¿y qué os parece el, los premios, eh? Qué barbaridad, qué barbaridad. Es que El año pasado, ¿cuánto dimos al, al vencedor? Cuatro millones no. de dólares. ¿Cómo el año pasado? La semana pasada. Ah, vale, has dicho el año pasado. Tío, el no, año el, pasado. El año, bueno, el año pasado fueron casi tres. <laughs> eh, la semana pasada dimos 4 millones mil ¿no? mil eh, Estamos viendo ahora mismo, pues, este GG Millions especial, evento 33 de las World Series of Poker Online. Todo esto en Gigi Poker, la sala número uno del mundo, pero es que no por uno, por, por seis veces el tráfico de tu, cualquier otra sala. Así el que, año. bueno, pues, demostrando, ¿no?, porque Gigi Poker es la líder del mercado y obviamente dando brazaletes de campeón del mundo es que solo puedes ganarlos aquí en Gigi Poker. Opa, pues ojo, Joder. se la podemos devolver. Vamos a pedir pinchos, vamos, vamos. a pedir ases, vamos a pedir flores, pincho, tréboles. Trebol, pincho, trebol. Quiero un flop vegano, quiero un flop vegano. As, as. ¿Pincho? Is that a nice baby. ¡Vamos que nos vamos! bit para nosotros y nos cargamos a Ponacops. ¡Vamos, Pet! ¡Vamos, Pet! ¡Dale, dale, eso significa dale! significa que me quito un botoncito de la camisa, Steve. Que me los cabezos. No, no, no. No, ah. Aquí estoy un botoncillo, Ya sabemos lo que eso pasa. Y bueno, pues 14 millones para Pet Gaming. Cuidadito porque no estábamos muertos. Estábamos de parranda. Igualamos mucho la contienda por la parte intermedia. Es cierto que hay un líder muy destacado que es Kenjik. Eh, tenemos a James que tampoco levanta mucho cabeza con unas 24, 25 mi, 25 millones, perdón, de puntos pero el resto está todo muy equitativo, así que eh, podemos soñar, podemos sentir que estamos muy muy en la pomada, ya tenemos 408.000 dólares garantizados siempre peleando por ese 1.900.000 que esperan al vencedor, y bueno, pues de momento Christopher peleándose con James a 3 contra las 10 de 6 Imaginémonos cosas chingonas. Sergio Aido puede alcanzar la gloria hoy. Si queda segundo primero, se llevará el premio más grande de la historia del póker online español, superando a Juan Pardo Maraca. Y es que siempre nos pasa lo mismo, Alberto. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos dicho esta frase en los últimos meses? Es una locura la armada en el Uba. nivel de póker que tiene. Sí, es que da igual cuando lo leas, Steve. Bueno, pues apertura por parte de Roman. Lo tenemos que a las 9. Ya sabemos que en las líneas decía grande. Eh, se suele stribetear siempre ultra polarizado. El Reino Suite es suficientemente buena como para no hacerlo. Así que, defensita. Y a ver qué ocurre en este board que es un board muy ofensivo. Muy defensivo, perdón, también, porque tienen más 5x James que, que Roman. Pero claro, eh, hay que meter patitas, eh, a ver si, si lo hace. Vamos a ver qué decide Mitchell. En este 5-5-2. Alberto, sube Roman, suena a Mitchell. Eh, está te ha gustado, uh -huh. ¿eh? Solo para fútbol. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando, ¿eh? Suena Michel. <laughs> suena Michel, suena Michel, el ¿Por no? Oye, escuché ayer, eh, me dio pena, ¿eh? ¿Qué pasa? Ha, ha fallecido Diqueme Mutombo, que para todos los jugadores de la o sea, todos los sí, seguidores sí. de la NBA, ha sido un palo porque es súper joven, 57 años. 58 creo, sí. La verdad mm. que es eh, brutal, ¿eh? Mutombo. Todavía me no acuerdo de ese vídeo de, This One's For You, Mutombo. De hecho, ese es maravilloso, pero también el vídeo mítico de Mutombo es diciendo su nombre completo. <laughs> y como es de largo. Eh, ese no te lo sabes, te lo voy a buscar, ¿eh? Nombre. Completo. Bueno, si sabe alguien el nombre completo de Mutombo, que nos lo deje en los comentarios, por favor. Mira, Queremos ver vuestro conocimiento en NBA, nos gusta saberlo. El nombre completo de Dikembe Mutombo, que en paz descanse, es Dikembe Mutombo Mapolondo Mukamba, James Jakes, Tombo y conocido como Dikembe Mutombo. No, me claro, es que como le tuviera que llamar así el comentarista, le iba a dar un telele cada que, vez que lo decía. Es una locura, ¿eh? Pues grandísimo nombre de me Mutombo. Y bueno, pues eh, parece que tenía. En Polondo, Mucamba, Jinjax o mutombo Sí, sí. Diquemen Mutombo. Polondo, Mucamba, Jinjax, Jinjax. Jinjax. O sea, Jinjax es Pone. como Juan José, lo que pasa es que el tío lo tenía en es, francés, ¿no? Espectacular. Uy, Escucha. Jamás se pensaba a nuestros amigos que están viendo ahora mismo esta mesa final de póker que íbamos a decir el nombre completo de Mutombo. ¿eh? No, no. Es, y ya te digo que, que yo le tenía mucho cariño a ese jugador, ¿eh? Tenía su camiseta. Bueno, pues ASJ para Roman, que sigue con esta línea del mini race contra el chip leader. Y fíjate, o sea, yo creo que es un approach bastante erróneo, ¿no, Alberto? Para, para enfo enfocar aquí un SB contra el BB contra el chip leader. Otra vez instantánea la apuesta de. De acuerdo. Es. De un no sé cómo un en snap. No, juega snap. Snap, 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 snap. Es que es exagerado de Snap, eh. Vamos a ver. Es que mira, fíjate. Es como que tiene muy claro el juego, pero está claro que no lo tiene claro. <laughs> Porque comete errores muy graves. Pero que juega tan snap que, que, que da miedo, ¿eh? Segundo claro. barrel, Kenjich que bueno, tiene la topper, no bloquea nada con el 3. Y me imagino que seguirá pagando dos en el river. Veremos si Romasca dispara el tercer barrel o se corta. Vamos a ver. Ha chequeado. Se ha, contra... se ha cortado, ¿eh? Estaba pensando si contra Roman quieres balbuetear, pero es que ya, ya estaba durillo, ¿eh? Bueno, ahora, por ejemplo, ya le han visto este showdown, ya han visto el planteamiento. Y esto le va a perjudicar bastante a Roma, en mi, en mi, en mi opinión, ¿eh, Alberto? Porque si. Hace una CBT y se lo lleva cuando no conecta al que defiende. Vale, pero es que ahora mismo le han visto cómo ha jugado este SJ y supongo que el approach que le han visto va a dar una idea, ¿no? Del juego de Romasca sus Más idea, quiero decir. Has <laughs> dama para Sergio Oido que está abriendo Daniel Petersen, que tiene la misma. Vamos a ver si tiran para adelante los dos. Porque bueno, al final todavía son bastante ciegas. Y bueno, pues aquí van a, van a jugar por cajas. Vamos a ver cómo lo enfocan. Imagino que puede ser Bet. de Pet. Puede ser incluso Rey si quisiera aquí jugar Daniel. Ahora mismo no hay ninguno muy, muy corto. Entonces, bueno, puede que Daniel la plantea no a Sí. Lo que está claro es que están los dos completamente committed. Nos dice el amigo Mario Bros que ya que es Santiago y no José. Vale, pedimos disculpas. Porque no tenemos ni idea. Perdonad todos los Jakes que, sí. que estén por aquí. Por favor, Jaques. Los yaques, eh. Esa es de la canción de Freire Yaque. Esa, ¿no? El pues siete. solo pagó, eh. Solo pagó, metió aquí el medio pozo, más o menos, un poquito más. A ver, si alguien tiene la fall de, de abandonar aquí en este escenario, es Daniel, más que Pet. O sea, yo creo que van a terminar con todo dentro y col. Pero todavía hay una opción, ¿no? Te pongo el Bueno, pues, pues ahora ya Sergio, bueno, ya. que estará encantado buscando meter todo al centro, incluso alguna vez, pues puede pensar pierde que. Puede comprar 4-5, con algún set de 2 y 13 es que no hay muchos. 7 pueden haber aguantado. Es verdad que pierde con más manos de los que parece. Pero es una carta que estaría faroleando muy, muy a menudo. Entonces aquí Sergio tiene que optar por un sizing muy grande. Y el sizing grande es el push. O sea, aquí tiene que meter todo. Me, me parece más. Normal el querer meter todo o más intuitivo, pero mira, fíjate, induciendo incluso. Ha optado por una línea de valor al 25%. Y muchas gracias a los 1200 amigos que están ahí apoyando el directo con nosotros. Grandes, disfrutando un martes más del de Gigi Millions, ¿no? Del torneo favorito de, de los martes. Imagino que, bueno, pues eh, le sobea, le va a pagar y van a repartir. Aquí, por ejemplo, Sergio, imagino que. En el de Daniel puede ser dieces, jotas, nueve. Son manos que van a foldear a, al push, ¿no? Y que veteando pequeño vas a conseguir sacar el, el call, ¿no? Es súper explotativo. Jotas ahora para Daniel Petersen. Vamos a ver cómo va evolucionando esto, porque el asturiano ahora mismo, ahora mismo, Alberto, está cuarto de siete. Cuarto de siete el asturiano. Que si queda segundo primero, se llevará el mayor premio del póker online de la historia de España. Pues así es, de momento siete jugadores todavía en Liza y Sergio ha ido entre ellos. Muy interesante esta mesa, vamos a ver cómo va evolucionando todo porque, bueno, te voy a decir una cosa, hemos perdido a Boica y a Ponacops, probablemente dos de los más peligrosos, ¿no? La verdad que sí, La verdad, verdad que sí. Ahora Peterson que está runeando como Los Ángeles, Asdama de picas para él que se lo va a volver a llevar y seguimos por aquí. Saludos para Carlos Wendler, que dice, un saludito que hace poco me uní a veros. Pues, pues muchas gracias por vernos, Carlos. Y esperamos que te guste el contenido. Y bueno, pues dice, bueno. Yo prometí que iba a decir algo si llegamos a 120, van 150, yo voy a decir una cosa. No, 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 que lleguen a 200. No, 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 si es una cosa que no tiene nada que ver del póker, pero ¿Sí? tenemos que llegar a los 300 para desvelarlo todos. No, claro, tío, vale. hay 1300 personas ahora mismo, eh. pero no pueden darle like en el directo de YouTube. Likes, ¿eh? no, hombre. Like al vídeo de YouTube, si, si no, a 300, desvelamos lo importante, pero si no, ahora que hemos llegado a 150, voy a desvelar una cosa. Grande. Steve, el otro día me confesó algo. Grande papanatas, un abrazo muy grande por esos 17 mesazos y yo no sé qué va a decir el señor. O sea, yo creo que Steve es de las personas que más en forma conozco que está, ¿vale? Bueno, sí, ahí vamos, no estamos mal, pero ahora mismo poco, a igual igual está no muy en forma. Cuando claro, era super top, pero está, está muy en forma. Esa es la historia. Y me dice el sinvergüenza, pero me lo dijo de verdad, y dice, tío, he hecho Pilates. <ríe> 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 y no me ha cansado, digo, hombre. A, a mi abuela de 85 tampoco le cansa, ¿sabes? No te va a cansar a ti. Pero el estaba preocupado porque no le cansó hacer pilates, espectacular. Grande. El tren del hype ha llegado con esta maravillosa historia que nos has contado. Y es cierto, es que, bueno, me pareció. A ver, es cierto que me pareció una auténtica pérdida de tiempo. Eh, seguramente pues, eh, algo de movilidad tí, y coordinación me puede ayudar en algo, pero me, de verdad que me pareció una pérdida de tiempo. Ya, pero es que lo dijiste con, con, con un tono tan serio y tan humillado. No sé, pensé, es que, pensé, que, pensé que era, pensé que era, pensé que era de otra manera, tío, la verdad. Tía, es que el pilate cuidado, eh. Sí, nada. No. A ver, Tía. me pasa porque fui a acompañar a mi novia, entonces, claro. Si no, si era era, si no iba pilate, bronca. Y si iba a pilate, fue pues, aburrido. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Aburrirte claro. o bronca? <laughs> hay que poner hay las cosas. Que hay, hay veces que hay que pelear la bronca, eh. Hay que ponerlo en, en una balanza, eh. Nos saluda el amigo Jorge Alberto Rivera Figueroa desde Bucaramanga, Colombia. Dice la mejor narración de póker en español. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy grande para Ay, ti que y que otro que para... Cuéntame, Alberto. No, no, Besitos. Yo estaba tirando besitos. besitos ¿no? Y bueno, pues, vamos a ver porque no sé si es la línea que quiere tomar aquí Kenjik con esta mano sin kicker. Pero la tomó. La tomó. Desde luego que la tomó. Y vamos a ver, Daniel, porque a priori con el mínimo valor de Saudon que tiene plusvalía quiere jugar check-call y Dinton triple es una carta que creo que se beneficia más del bet ¿No? sí. que del check, ¿por qué? Porque la mayor parte de las manos de valor se van a dar check back a priori. Pues no lo hace Daniel, no apuesta y vez. esto va a ser check check, bote para Daniel Petersen, jugador afincado en las islas Feroe, ¿eh? como podemos ver en esa bandera. Y se lo lleva, se lo lleva. 24 millones para él. Ojo, porque esto continúa. Ahora mismo el español, Sergio ha ido con 13 millones de puntos peleando por el premio más grande de la historia del póker español online. Y solamente quedan 7. Cuidadito que se avecinan curvas. Y pregunta por aquí el amigo Nicolás Alborta, que no Alberto, ¿cuánto tiempo duran estos torneos? De principio a fin. Este en concreto duró tres días, ¿no, Steve? Este ha durado tres días, sí, porque es un Gigi Millions especial. Ha habido, bueno, tres días no ha habido muchos días uno. Ayer lunes uh -huh. fue el día dos. Y hoy martes es el día final. Y... ¡Ey, enseña! Y de media, eh, los Gigi Millions suelen durar dos días. Ahí se empieza el domingo y se llega hasta la mesa final. Y la mesa final, que a lo mejor es la pregunta un poquito también que haces, uh -huh. suele durar en torno entre tres y cinco horas, más o menos. Sí, es, a, alguna vez nos ha pasado que dure una hora y cuarenta, algo así, pero muy, muy uh -huh. pocas veces, sobre todo cuando son G Millions. O oh, bueno, bueno entre dos horas y cuarenta es lo más común, dos cuarenta y cinco, cuatro y media, cuatro. <laughs> entre dos y cuatro horas suele ser lo más average. Todo lo que baje o suba, pues se sale un poquito de lo estándar, pero bueno, al final son mesas finales hechas para, para lo que son, para, para este disfrute de este tiempo. Y la verdad que es una auténtica maravilla ver el apoyo que le dais al contenido, como siempre. Agradecidos a todos vosotros. Bote para Romasca, que se lo lleva con el Dama 10! Ahí está. ¡Oh, oh my gosh! Payocura en la casa. Buenas noches, Payocura Payocura in the house. Y un abrazo grande, eh. Nusinho, I love you. Thank you so much, Soren. Have a good day, Matt. Grande, Alberto, amigos de Malta. Aquí están, eh, sí señor. Y me, me gusta el amigo Tomba, ¿eh? Dice, como una maratón que puede durar entre dos y cuatro horas O más, ¿eh? O más de cuatro, más de uno Y nos pregunta Harman que cuánto ha habido en premios Pues más de 14 millones, compadre Más de 14 millones en premios, o sea que ha habido Pues lo que es 1400 y pico entradas Y bueno, Eder dice eh, Hace una pregunta que nos la suelen hacer todas las semanas pero no es una pregunta estúpida, porque si no estás familiarizado es lógico que lo preguntes, ¿no? Pregunta que si los que están jugando pueden ver el directo. Claro que pueden ver el directo. Lo que pasa es que esto ha ocurrido ya hace una hora. Hay un delay de seguridad y, por lo tanto, nunca pueden saber eh, lo que han tenido sus rivales. Lo pueden saber, eso sí, con delay. pero con una hora de diferencia. Claro. Entonces, bueno, pues no va a interferir. Van a interferir, sobre todo, en las adaptaciones que puedes hacer con cierto perfil, ¿no? Si ves un Saudi. Eh, y ves lo que ha hecho en una mano en concreto, puedes adaptarte contra él, pero nunca vas a poder saber lo que lleva en esa mano en concreto, porque hay una, un delay de seguridad bastante importante. Correctísimo, y cuidado porque le apostó con el J8, se lo lleva Jovan Kenjic. Y ojo, porque se está igualando mucho la cosa, Alberto. Eh. Llevábamos al primer descanso, casi sin haberlo comido ni bebido yo, la verdad. Sí. La que se me ha pasado volado, ¿eh? ¿Ah? Es que cuando hay buena compañía es como que todo fluye, todo es natural, todo, todo es orgánico, todo es feliz. Claro, pero es que Alberto... Ya me pasó? Se me pasaron nueve horas como si fueran cinco minutos, ¿eh? Porque estaba bien acompañado, ¿eh? Uy, no era conmigo esas nueve horas, ¿eh? No era contigo, pero contigo también me se me pasa el tiempo volandito, ¿eh? Sobre todo cuando me dejas tocarme tocarte el pezoncillo izquierdo, que ahí es cuando yo ya vengo para adelante. Me gusta más y, el y bueno, derecho. Pues, ¿es el derecho. No, te toco. ¿eh? el de Izquierdo es del corazón, Steve. Ah, vale, vale. Corazón, porque me gusta sentir tus latidos, bebé. Pum, bueno, pum. pues jotas para Christopher, damas para Daniel. Y cuidadito, cuidadito, porque aquí pueden saltar los <laughs> de, de artificio. De momento, cribetito por parte de Daniel. Christopher, que va a decir que todo dentro. Aquí no hay tu tía. Sí, a ver, eh, estaba planteando si alguna vez puede llegar a pagar el cribet, pero no creo que lo haga porque no hay nadie corto. O sea que Christopher aquí tiene que ir para adelante con estas jotas. Eh, no me te, te encanta de decir, mira, es el spot de mi vida, ¿no? Pero yo creo que tienes que ir para adelante. Incluso alguna puede inducir, no estoy seguro de si tiene mucho leveleo contra Daniel Petersen, pero me imagino que la línea normal va a ser forbet Push. Dicen por aquí que si, es, que si Sergio se dobla con diez. Es... Regalo 10 subs. Bueno, venga. Cuidado, vale. eh, que, es que esta gente luego te, te la lía. Bueno, yo hago el tiro de 10 subs, ¿qué hago? está. Ha pagado el cribet Alberto. Fíjate lo que te decía, ¿eh? No ha querido enchufarlas, Christopher, y ha caído una mesa interesante. era el hueco para Christopher Wynn. Que le valen los 8 y las J, Daniel, con overpair. Pero es cierto que cuando te pagan un cribetica y cae esta mesa, no estás nada cómodo, aunque tengas damas, ¿no, Alberto? Te quieres morir porque es una mesa que encaja muchísimo en el rango de col 7, 8, 9, 10, J's. Y aparte puede tener <laughs> algún slow play. <laughs> Reyes sí. a Sobre todo es más que Reyes. Básicamente, que... solo ganas a Jota, ¿no? Bueno, ya has 10 suites y tal. Es que. No te gusta, no te gusta la mesa, la verdad. De hecho, cuando te sobea aquí, eres darme y dices, no, me quiero morir. De hecho, la mejor mano que puede tener en ese escenario cuando te veas es Jotas. Mejor incluso que 8. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa por aquí, porque está pensando Christopher Wynn Saizin de medio bote, tamaño interesante el elegido. Las enchufa con las jotas. Ojo, porque Daniel Peterson ahora mismo está pensando lo que decía Alberto. ¿Qué coño hago aquí con mis damas? Pues ahí está. Pues de momento, resignarse, llorar y pagar sin mirar, ¿no? La típica de pues ojo, Minimizar eh. la mesa. 24%, solo para las jotas. necesita ochos damas. Ochos o damas, si no perdemos a Christopher Wynne. Ocho dama, ocho dama, ocho dama, ocho dama, ocho dama. ¿Eso qué es, Steve? ¿Eso es un 2 pelado? Eso Gigi. es un 2, es un 4, es un 2 de picas. Por lo tanto, Gigi, perdemos a Christopher. Otro saltito más. Todos se garantizan medio millón de dólares. Sí, señor. ¿Qué? 400 se 8.000 se ha llevado el señor Christopher Winnie. Mira Alberto. Lloviendo el dinero. Lloviendo el dinero cayéndole a Sergio ha ido Show me the money. Ah, pues ahí está, pues ahí está. Los dineros, los diners. Quedan seis, quedan seis. Ahí tenemos a Sergio Aido con ocho en ciega grande buscando hacer historia. Buenas noches a todos los que van llegando y gracias por los maravillosos comentarios, palabras, todo lo que ponéis por ahí. Soy muy grandes, soy muy grandes. La verdad que decís cosas muy bonitas, ¿eh? Pero yo nada más que me quedo con las tonterías, eh. Te has dado cuenta, bueno, pues. Apertura <laughs> pues de Kenjik. Y Esto es... Sergio, que pues, tiene un spot perfecto para sobear, ¿no? Sí. O sea, te iba a decir que obviamente no te mega encanta, ¿no? Pero dices, mira, pum. Eh, aquí el rango de Jovan Kenjis debería contra ser un el 70%, 70 fácilmente. El sí, contra Chile, sí, Ch Líderes es una push y, 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 y sí que te mega encanta, yo diría, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Oh, yo estaría tocando palmitas. Sí, y bueno, pues ahí lo tenemos. Al rey y bueno, para también, ¿eh? Sois unas risas. Hablen póker algunos, ¿eh? Estamos aquí encantados, muchas gracias. Aquí a, estamos para entretener, amigo. Estamos para entretener y para comentar póker de vez en cuando a nivel técnico, a nivel didáctico, pero sobre todo es para que lo paséis bien. Hombre, ¿qué es esto... por, Me ha caído una gota. Uy, está lloviendo ahí en tu casa, Alberto? A ver si vas a tener goteras. Yo o he escupido yo fuerte, pero claro, era una gota así. O, o sea, o he echado un, un gapo así o tengo goteras. No sé. Me pero... está calando el de arriba, ¿eh? Me eh... está calando el de arriba, te lo digo. Steve, que igual me tengo que ir. ¿eh? Ten cuidado, eh. Ten cuidado, no ¿Te Imaginas que ahora de repente se cae una bañera ahí detrás tú y tenemos clip para toda la vida. Bueno, de repente, y, ¡pum! De te... he hecho, siempre he soñado que pase eso, que como el, en Breaking Bad, ¿no? <laughs> que caiga así, que Jesse Pickman esté arriba de mi casa y esté utilizando... A ver, el que caiga sí, allí detrás a... tuyo, que no te caiga encima ni nada. No, mejor allí detrás para que se pueda ver y tengamos un clip histórico, en plan... Eh, para que salgan en el clickbait eh. Estaban en el directo y pasó esto, no te bueno, lo creerás nunca. Hay un clip que es insuperable. Hay un clip que he visto que yo creía que era mentira. Digo, esto tiene que ser un bulo. Una streamer. Lo he visto ayer. No, me, no, no Escúchame, solo con esa palabra ya sé que se caga en la mano. O sea, se caga encima. O sea, se, se caga encima y después de cagarse encima, se limpia y dice, me he cagado encima y enseña la mierda. Sí, se va. se sí, sí. limpia. No, la verdad. Se que ha, que ha cagado no. encima. O sea, Lo vi ayer. Yo, Sí. Yo, ¿Tú sabes la presión que tengo yo ahora? O sea, yo ahora estaba diciendo, ¿cómo supero yo a esta chica? Y entonces, pues nada, me he comido un kilo de avena fibra pura, digo, hoy me tengo que cagar encima a mitad del directo. O sea, si no es que no llegamos a, a donde queremos llegar. Alberto, es que no damos el contenido de calidad que se merece esta gente. O sea, si no te cagas aquí en directo, yo, yo me cago en la leche merche. Es que pero ahora tú... mismo voy con la vena hasta arriba. O sea, ahora mismo tengo un pico Trax. de insulina que flipas, pero yo hoy por vosotros me cago encima. Camisas, se quedó atrás. Si se cumple el mayor premio de la historia del póker, te cagas encima. sí Pet gana el torneo me cago encima sí. aunque tengamos que hacer <risa> <¿Cómo>? <risa> un extensible extensible aunque hasta que, caga que, el que cague Alberto eh. Eh. hasta Estensible. que me cague, ¿eh? sí <laughs> <laughs> guarda clip, si gana si gana Pez me cago encima <laughs> madre mía, madre mía Ande, muchas gracias Luther por ese prime un abrazo muy grande, que grande 100 subs, dice el chando para de pedirte que regales subs, ¿eh? como están los cabrones ¿eh? sí, <laughs> sí Ay, qué grande. Y bueno, claro, entra John Wayne diciendo qué está pasando porque Katov se quiere cagar encima, ¿no? Todo el mundo, ¿eh? Vida, ¿eh? Todo el mundo se quiere cagar encima. Me cago en la leche, merche. Bueno, seguimos con seis jugadores. Sergio ha ido que puede hacer historia mientras nosotros seguimos a lo nuestro. Y claro, es que va... Hay gente que está cenando, Alberto, ¿Recuerda? recuerda, Lo siento, lo siento mucho. Sí, eh. Vas José con el puré, Alberto. Vas José con el puré de verdura. El puré de verduras. ¿sí? Es que yo, yo ya lo he visto todo en internet, o sea. Se ha quedado bueno, bueno, siempre, bueno, siempre va a haber algo que te sorprenda, ¿eh? Hoy nos cagamos encima. Bueno, de hecho, deseo cagarme encima. De momento, el que va a ir Olin aquí parece ser que va a ser el amigo Jim long La verdad es que se, se ha quedado. Quiere pagar, ¿eh? Se ha quedado buena mesa, o sea, sinceramente. Muchas gracias al señor Adrián Mareos por los nueve mesazos. Que, que digo que justo los, los más top se han ido cayendo todos. O sea que ahora mismo Sergio. A ver, Daniel Peterson y Kenji lo hacen muy bien. Y, y bueno, yo creo que Jim long -Hu y Mitchell probablemente no son tan, 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 tan top ¿no? como, como lo que había en la mesa. Romasca aparte. Pero vamos a ver cómo va esto, ¿eh? Ay, que me me han sido de locura. Calando, pero me estoy mirando encima. Bueno, pues espérate porque este bono no es el más favorito de nosotros. Ha sido check-check la mano, pasividad absoluta de momento de las high que va ganando, aunque claro, le valen 10 millones de cartas y tienes lo fundador Harvan, claro que sí, hombre! Ay, qué risa. Bueno, pues eh, finalmente le cae la J, la verdad que tenía too many outs. No recordaba que tenía fundador en tu canal este TV. Claro, tío, es que parece que no te enteras. Todavía no tienes ni el, ni el emblema del año, es ¿eh, pero claro, como tienes el de fumador. <laughs> bueno, se tira Pet, bote para el jugador de Vietnam. Quedan seis jugadores. Seguimos por aquí. Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos una semana más a el Gigi Millions, a vuestro torneo favorito de los martes. Ahora mismo muchísimos millones en juego. Pues la verdad que el día de hoy a lo mejor no tenemos clips de ninguna mano espectacular, pero clips épicos hemos sacado, ¿eh? Seguro, seguro que hay cosas. Tú no te preocupes, que siempre hay cosas, la verdad. Ah, mira. ¿Qué pasa? Aria Ceruz. Ceruz. Sí, sí. O, ¿Cómo se, no, se pronuncia? Aria. Creo que, me Aria de, creo, que me debo, creo que me debo un asado, tío. ¿Un asado? Que confirme. ¿Me debes un asado? A ver, hay 1.500 personas ahora mismo aquí viendo el directo entre YouTube y Twitch. ¿Tú crees que.? Yo creo que Aria me debe un asado, que confirme. Pregunta de Rob corta, Alberto. Te dejo que la contestes tú. ¿Dónde cobráis más? ¿En Twitch o en YouTube? Es que, es que la pregunta es: ¿dónde menos? ¿no? ¿O qué? Ah. No, estamos contentos. Está, no está bien, está bien. Es que no, no, es, no es fácil de responder esa pregunta, Rob. Somos felices con lo que tenemos. ¿eh? ¿Cómo, que, ¿Cómo que ni te conteste? Yo siempre contesto. Bote para... Más que a veces el... un asado. Se lo lleva con el Rey 8 de Kona. Seguimos por aquí con 6 jugadores. Nos saludan desde República Dominicana por ahí. Un abrazo grande. Saludos a todos los que estáis por el chat. Y Alberto. Pocos likes en YouTube, ¿eh? ¿A cuántos había que llegar para que dijeras cosas? A 300, eh, ¿no? 300. Pero, 300. hombre, ¿en ¿eh? qué área si me escribe por, por, por X, que yo no me meto en X desde 1997? Solo, solo se mete para retuitear alguna vez el señor Katov. ¿eh? Claro, dice Steve, retuiteame esto o, o cuando mete Mbappé, ¿sabes? Yo qué sé, pero no, no, no leo yo eso. Es muy antiguo. Escribe no a los Lizans que ahí tienes línea directa conmigo. No entra nunca el señor Katov. Bueno, pues vamos a ver el lama 9 de Daniel, que de momento no ha ligado nada. Y el que ha ligado mucho es Roman con esa topper buen kicker. Oye, Alberto, eh, ¿sabes quién cumple 24 años hoy? ¿24? Sí. ¿No? ¿Tan pequeño? ¿Pera? ¿Sí? no? No, espera, no. El señor Luigi, man, ¿eh? Vamos a mandar un abrazo ah, desde aquí. Un happy birthday para nuestro querido Luigi. Por el esos 24 Luigi, eh. añazos. Que a veces viene por aquí, a veces va, hasta, pero bueno, por si acaso, por si no estuviera viendo. Un tío joven, eh. Un tío joven, eh, un cerebro superdotado. ¿eh? Vamos a ver porque abre Daniel Peterson, cambia el tamaño 2.5, le defiende el rey 10 suite de Jovan Kenji. Y No conecta ninguno. Vamos a ver ahora qué línea toma Peterson. Y bueno, amigos, que seguro que muchos habéis entrado nuevo y simplemente pues eh, por este momento tan divertido, sí. os invitamos a darle like eh, a este vídeo de YouTube. ¿Por qué? Porque si le dais like a este vídeo de YouTube, a este directo, pues eh, tendremos lo más importante: es que si llegamos a 300, daremos una noticia que es un auténtico bombazo y que depende de vosotros que empiece o no empiece mañana. Así sí, que, sí. A ver, vamos, no digo, nada vamos nada, a dar una pincelada lo a los 300 y a los 500 likes ya soltamos la bomba, ¿no? Okay. ¿Cómo lo ves? No, no. Lo que hemos dicho. Tú quieres a los 300, pero, pero quiero que llegue a 500 el vídeo. Si no me, me queda. Pero no, claro claro, 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 claro. 300, damos el preámbulo y luego a los 500 soltamos el bombazo. Bueno, bote para el asalto. Bueno, para el 3, perdón. Seguimos ahora mismo. Sergio ha ido está. Quinto de seis, con esos 15 millones. Saludos a todos los que van llegando. Y mañana cumpleaños el señor Adrián Mareo. Pues buenas buenas felicidades para ti. Qué bonito, ¿eh? qué bonito el amigo Don Tenac Alberto, tú me pides la hora y te doy el reloj. Así se habla. ¿eh? Eso, es, eso es tener un, un Fandom activo. ¿eh? Están a tope, Alberto. Colcaleando Kenji, Chela 7 b 3 SB contra Katov. Petersen animándose con el 19. Gracias a todos por el apoyo. A ver qué hace Hu, Jin Dong Hu con el 4-4. Eh, tengo dudas. ¿eh? Imagino que pasivo, porque las o son muy buenas. Pero es que, no pusearía yo aquí nunca. Es que te puedes estampar porque Kenji ¡Opa! ¡Oh! ¡Dim Don! Sillita para el jugador de Vietnam. Estará pues encantado. le trae la sillita y va a hacer así. Me vuelvo a sentar. ¿Cómo y te se gusta, sienta. ¿eh? ¿Cómo te gusta lo que te encanta, Brión? Pues vamos a ver cómo juega aquí Jin Long Hu. Jin Long Yo me imagino que pago. O sea, es que aquí ya pff, contra una apuesta, ¿sabes? Del agresor encima y dices, bueno, voy a pagar y listo. Y bueno, pues al cero. Al cero por ciento va Daniel. Todo lo que quiera meter es para palmar. Spot complicado ahora para Daniel Petersen, que sabe que su 10 no tiene un gran kicker. Y me encanta mi amigo Julio Ruiz que dice que necesito... Que uno se ponga mega líder para ver manos como la que vimos la semana pasada con ese 6-4 off, ¿eh? ¿Cómo se nota que Julio estuvo aquí, eh? Hombre, es que. Lo vivió, lo disfrutó. Alberto, con las miles y miles de personas que nos ven cada semana, pues como para no pues ahí Ojo, está. porque Sol y Nicole se va a doblar al 100%, Jin long ¿Hay algo que dé más rabia que ir Lin en el turn que te snapé y sí. que vayas al cero, Alberto? Nada, es que de verdad que es lo que más me duele del mundo. O sea, ir al cero es lo que peor, porque. Aunque tengas un 5% de equity, ¿vale? Es un 5. El 5 es bien. Pero un 0 es como que da igual lo que pase en esta vida. Estoy muerto ya. Pues ahora mismo Peterson se Ay. ha quedado con 40 ciegas. Último lugar para Sergio Aido. 6 de 6 para el Asturiano. 6 de 6 para Pet. Pero bueno, todavía con un stack bastante bollante. 26 ciegas para él. ¿Tienes Sidra en tu casa, Steve? Uf, yo diría que no. Aquí no. En esta pues sería, un buen, sería un buen momento, eh, de. ¿Descanciarla? Sí. Abriendo por tres Jin Long Hu, metiendo presión a Sergio. Que vamos a ver si decide defender este 8-5 suited. Así lo hace y conectamos. Proyecto de color. Cuidado, porque eso es topper para él, Alberto. Cuidadito, eh. Cuidadito. Aquí, si no ligamos, podemos perder algunas monedas. Pero si sí, ligamos. Nos podemos cagar encima, vamos a ver qué decía hacer el jugador vietnamita. De momento, imagino que aquí quiere apostar relativamente grande, de hecho me gusta el sizing. Y Sergio creo que tiene que pagar únicamente y quiero el rey de diamantes, Steve. Pídemelo. Pues give me the king baby. Ah ya. Yeah. Pillamos el 5, es cierto que es una carta que conecta pues manos como 7-6, probablemente alguna mano del estilo AS2. Incluso da dobles a algunas parejas que estaban en el flop pagando. Y vamos a ver cómo juega Jin Long Hu. Eh, pues over Ay. No sé si puede pagar aquí, Petito, ¿no? Ay, 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 Alberto. Overbetolin. Ha, ha utilizado el sizing más cómodo para Sergio ha ido Y aquí con el 5, no sé si puede pagar Steve. No sé si alguna vez va a haber algunos semifaroles con 6X, 7X, sí. Diamantes, pero claro. Uf. Nos toca sufrir aquí. ¿eh? Vamos a ver qué decide Sergio Aido, que está contra las cuerdas con este 8-5 de diamantes. 12 millones por detrás, le quedan 19 ciegas al asturiano. <coughs> Queréis vosotros, ¿pagáis o abandonáis? ¿Pagáis o abandonáis? Colo fall? fall, ¿Qué hace Sergio? Vamos a ver cómo lo plantea el jugador asturiano. Da un poquito de. de Asturias rabia. es mi patria. Da un poquito de rabia, ¿no? Que mejora tu mano un poco. Te pone olín y tal. Es complicadísima. Yo la veo más fall que Call, la verdad. Está costándole mucho a Sergio. Fíjate los saltos de premios, mucho ICM. No tener la fall de tu parte, la Fall Equity, pues. Siempre. Va, 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 vamos a ver lo que hace. Cobadonga la Santina. Vamos Pensando a ver qué decía el Sergio, el hazlo chat. por Fernando Alonso, hazlo por Melendi. Pensando Sergio ha ido Espina. 1500 amigos disfrutando aquí en directo viendo si Sergio ha ido paga o no, Cinco minutos en el crono para Sergio. Necesita mejorar. Tanqueada larga y se acaba tirando. Se acaba tirando. Se lo lleva Jin long -Hu Y Sergio, que sigue ahora mismo ultimísimo. Quinto, sexto de seis. Pero. Esto se rema, Alberto. Esto se confía. A Serendipio no le gustan tus consejos de nutrición. ¿eh? No, es cierto que, que la carga de. O sea, la carga insulínica que puede tener la avena. Eh, no es la que te da más el pico, pero sí que es cierto que te puede dar un pico perfectamente. Y más si comen mucha cantidad. Bueno, pues votes para Peterson y seguimos. Pero oye, el que es tonto es tonto. Y ahí <laughs> que él es tonto. A ver, es que, joder, vaya, vaya primer mensaje por el chat, ese el tipio. Ya, ya está. Ya sabemos que sus normales hay en todos lados. Continuamos por aquí. El titán ya no va a ser menos. Cuatro de diamantes y la metes Pet. Rey, diez de diamantes. De Treble, perdón, al push Esto va a ser bueno para nosotros, que vamos a coger un poquito de aire. Y sigue la cosa. Es cierto que creo que la mesa es muy buena para Pet. O sea, realmente eh, no hay ningún mega top rec, exceptuando a Peterson y Kedjic, Así que creo que guay. Y, eh, el chat dice que le gustaría ver la carta que caía en el River, eh. A, a Julio Ruiz, dime. Sería ideal. Eh. Ya están las retransmisiones también, eh. Se lo puedo preguntar a Pert. Luego, oye, ¿qué caía la del 8-5? Que seguro que lo ha mirado, él sí lo ha mirado. Él sí la ha mirado, eh. De hecho, eso es una manía que en realidad habría que quitarse, ¿verdad? Bueno, yo qué sé, si te hace ilusión darle. La verdad que no cambia nada, ¿no? Pero. O sea, ya te digo, es una manía que, que no, no aporta nada, ¿eh? A7 de picas para Jovan Kenjic, que defiende por ahí. Dama 9 para Jin Long Hu, que abrió la mano. Y es una mesa muy buena para él, para utilizar ese tamaño de apuesta. Se lo lleva. Fall, fall, fall. Ocho es para Romasca. James Mitchell que no debería abrir este cuatro La mano esta es durísima. Es que eh, ha utilizado aquí Jin Long Hu los sightings perfectos, eh, Para joder la mano de. de... Me, o sea, me está sorprendiendo para bien Jin Long Hu con lo que le estoy viendo. Eh, creo que se está equivocando poco o nada, eh, en los sightings. O sea, creo que muy muy contento con lo que está haciendo. ¿Sí? De hecho, no tengo ni idea si tiene trayectoria o no, pero. Ahí no, está. no lo tenía ni que Abre, y fichado. Tiene estrellitas, o sea que algo ha tenido que jugar. De hecho, Sergio ido no tiene corona, eh no tiene nada. Bueno, a ver, es que la corona solo es cuando ganas Gigi Masters. Entonces, claro, eh, muchos de los que tienen coronas por ganar un torneo de 25 pavos, ¿sabes? Que es que pff, ya ves tú. Vale, vale. Bueno, pues vamos a ver. Porque Las aquí dama, ¿eh? sí que podemos rascar algo. Vamos a ver cómo la enfoca aquí sí. el amigo. Bueno, Igual que para antes. Pusear. Sigue con esa línea del Open Race por 3. Aquí, Sergio, yo creo que. Yendo último, puede hasta inducir, si estima que puede tener patas. Pero opta por el 3-bet Push, que creo que es la línea más sencilla. Y va a ser bote para el Asturiano, que sigue ganando poco a poco algunos millones. 15 millones ahora para él. Y esto continúa, Alberto. Vamos que nos vamos. Dale candela, Sergio. Pon los bueno, 15 milloncitos de momento en la parte de abajo, pero muy igualado con, con James. Vamos a ver, Roman, si snapea esto. O bueno, yo creo que quiere foldear. Si abre aquí Daniel. Y, uf, situación complicada tanto para James como para Sergio. Sergio creo que prefiere abandonar aquí. ¿Contra UTG diría que James, sí? Supongo que sí que puede hacer call. Aquí sí que puede. La mano de ¿No James mano? no la utilizaría ah, nunca de Thrivet. Sí. Siempre la defendería, yo creo. O sea, ni de sí, Thrivet, Fall. Creo que es una mano que juega bien post-flop. Yo creo que es buena mano para defender. Incluso en una mesa de 9, contra UTG puro y duro, CIA grande, creo que sí que es una mano que prefiere hacer call y prefiere 3-betear Polarizado, ¿no? La parte de x bajos. Pues los siete es que siguen por delante. Utiliza un tamaño de ciega y media Daniel Petersen. Y no tiene ni siquiera una pica en la que apoyarse el señor James Mitchell. Vamos a ver qué decide ahora el irlandés. el fil total más de 1400 jugadores, no sé exactamente. Seguro que alguien nos lo puede decir por ahí, pero 1400 y pico jugadores. Se lo lleva Daniel Petersen, 26 millones para él. Ojo porque Pet se acerca bastante al señor James Mitchell y estamos 6 de 6, pero muy cerca del quinto el que sigue líder es Jovan Kenjic, que lleva líder desde el inicio hasta ahora de la mesa final. No ha bajado de ahí en ningún momento. Y limpia el Rey 5 en ciega pequeña. Pues vamos a ver qué decide hacer aquí Daniel. Si sí, decide rolear. O oh, prefiere hacer check. Ahí está. Bueno, pues. Eh, dobles para Daniel. Y. Pff, aquí con el Rey 5 no creo que vaya a hacer mucha magia. Dobles de las buenas, yo creo que quieres apostarlas, ¿no? Al final hay muchos draws aquí en esta mesa Sobre todo proyecto de color y tal Me imagino que prefieres betear Aunque sí que si chequeas la escondes Pero también quieres construir eh, tu mano con, con una apuesta en el flop vale, Se pues Las cutres que conectaron y seguimos con seis jugadores 529.000 dólares asegurados para todos Y el asturiano que va último Cuatro es para él, yo creo que aquí te la puedes ahorrar rápidamente Muy inteligente, Sergio Camino ya de los 2000 amigos, poco a poco, en directo, gracias a todos los que estáis por ahí. Vamos a ver si podemos hacer historia. Acordaros que hay que darle de like. Vamos bien encaminado ahí Roll push directo. Instantáneo, ¿no? tío. Es, y la enseña bueno, encima. Enseña. Es muy gracioso. La verdad que ya me hizo gracia el otro día eh, cómo jugaba. ¿Ah? Y eh, bueno, pues What? Pareciendo que no carga What? ¿no? Eh, es un tipo peculiar. Sí, diferente, Pero, es que es así. O sea, cua, los que son rojo en Gigi, que son? ¿Amigos de Gigi? ¿Amigos? Eh, rojo creo que es influencer o algo así. Influencer, ¿no? Sí. Vale. O sea, obviamente Roma ASK no es, no, es, no, es, no es profesional del póker, ya lo sabemos. Ojo, dobles parejas para Jovan Kenjic, una maestra en la que claro. tiene mucha ventaja de rango Dani. Este es muy interesante, no sé si quiere meter aquí a saco Daniel. Porque es verdad que el rey j-suite es una mano perfecta para convertir en farol, sobre todo cuando estás en posiciones más tempranas. Aquí al tener cierto valor de saudo, en eh, situación de botón contra eh, cía grande, igual no es la mano que quieres convertir a tres barres. Tienes otras, ¿no? Eh, bueno, de momento el, el rey, que supongo... ¿Quiere chequearla? Que ya quiere chequear. Diría. Vamos a ver qué decide... También puede vetear pequeño con intención de hacer check Y bueno, pues eh, le cae el 9. Y aquí, pues. ¿Ahora, ahora ¿Se polarizará? ¿Se polarizará Kenji aquí diciendo: mira, pues eh, todos los ases igual me pagan y hace rollo 7 uh, millones? No creo que tanto. Yo diría que no. No sé cómo. Es que tras el check aquí de Daniel, creo que ya no tiene tantas manos fuertes que le paguen la overbet. Así que supongo que tienes que utilizar algo neutral. Y supongo que grande, pero más, más neutro. Utiliza un tamaño muy pequeño, un poquito más de dos ciegas. Y ahora. A ver qué decide Daniel. Yo creo que tal vez está buscando eso, ¿no? Un poquito de, de, de salsa. Ni siquiera le paga ese tamaño. Bote para Giovankenjic, que sigue muy líder. Seis jugadores, seis jugadores quedan. Bueno, pues. De momento fall, 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 fall. Yo creo que Roman aquí no quiere abrir nunca. Y bueno, pues golquito para Jin Longhu. Y el turno va a ser para la ciga de Sergio, que si caen 10 es en la próxima, Sergio ha ido 10 subs. ¿En la próxima mano o en la próxima ciega 10 es en la próxima mano, para no alargarlo tanto, ¿no? Vale, vale, vale. De momento yo diría que suficiente. Con 10. Está jugando mucho con fuego, ¿eh? Lo de con 10 subs. Estás está jugando mucho, eh. Bueno, 10 es para PET. Tenemos 10 subs. Ojo, porque ha conectado proyecto de color aquí el señor <coughs> Jovan Kenjich Y bueno, esto debería ser Chef Fall. Y aquí sí que creo que quiere vetear además. Puede vetear un tercio o un cuarto, porque es una mano que puede pagar bien Chef Racers. Pues bien, decida hacer Check, Check. Ha conectado el pincho y veremos si lo utiliza Daniel Peterson de alguna manera creativa. En principio no debería. Y Kenjichka ahora mismo pues, tiene una mano bastante bastante buena, ¿no? Una mano que puede mejorar siendo la topper. Está encantado con lo que tiene. Pues ahora... Ahora el, el site no me termina de encantar eh, esta línea. ¿Lo harías Pero, más pues, chiquitito? Porque... <coughs> mm. Pues se lo llevó. 43 millones sí, para él. Eh, es verdad que quieres hacer el bote grande, supongo, cuando ligas y tal, pero por eso lo hubiera hecho desde el flop, sinceramente. Y no hay dieces, ¿eh? No hay dieces, no hay 10 subs. Los chavales que se quedan sin ellas. Luego es curioso porque el que más se queja del sonidito de los subs es Alberto, ¿eh? pero él, quiere, él está buscando ¿eh? la excusa para regalar los dieces. La, la estoy buscando, ¿eh? Dieces de Maradona, dieces para regalar. Vamos a ver, Sergio, <laughs> si decide hacer algo directamente fall. Seguimos últimos, sextos de seis, ahora mismo queda mucho torneo. Y está bastante igualada la cosa, ¿eh? Una doblada contra el primero nos pone. Pues Chip Leader, literal. O sea que. Bueno, casi, segundos. El nombre del jugador en rojo quiere decir que es. Influencer. <coughs> el Team G estamos en verde. ¿no? Es que, ¿Tú, por ejemplo, de qué color eres? Yo creo que verde. Creo que verde. verde. Sí, porque justo el, el domingo estuve jugando el torneo de 26.000 dólares. Estaba con Daniel en la mesa y Daniel estaba hablando de mí y salía en verde yo y estaba ahí diciendo Por ejemplo, cosas. Daniel, Daniel es de color morado, que no. eso es streamer, ¿no? No, Daniel es verde también. ¿Y por qué lo veo morado? ¿Dónde lo ves morado? Su nombre es morado. ¿Dónde? ¿En su stream o en tu.? No, en Negreanu no. Daniel, el que tenemos. Ah, el... claro, es que eso es streamer, correcto. Daniel Petersen claro, claro, es... claro, es que estamos hablando de Negreanu, Daniel, y me hablas de Daniel, el de la mesa. Ya, ya. ¿no? Asjo de sí, Picas. Sí, 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 se lo va a llevar, sí. Morados streamer, correcto. Morados se puede mirar eso, eh, Se puede mirar. Sí, lo podéis pinchar siempre en cada perfil de GG. Tenéis la forma de pinchar en el desplegable y podéis ver las cosas de cada uno. Siete es ahora para Mitchell. Vamos a ver... ¿Qué decide James? Apertura. Bueno, recordamos que si Sergio queda entre primero y segundo, se si hace el G-SAP, sería el mayor premio de la historia del póker online en español. Sí, sí. Tal cual. O sea, hoy podemos hacer historia. Hoy Sergio ha ido a arrebatarle ¿sí? el mayor premio de la historia a Juan Pardo Malaca Style en póker online. En póker en vivo... ¿Tienes? No. En póker en vivo lo tiene Ramón, ¿eh? Con 5.1 millones y bueno. ojalá que se tarde en superar, porque es mmm, esto bastante grande y eso significa que vamos poco a poco creciendo, ¿eh? A7 para Romasca que lo intenta. Jin Long Hu que se lo puede defender. Antes vimos a Jovan Kelly triveteando esa estresóf. Un poquito de magia también. Es que no descansa. ¿eh? La acción es frenética. Instantánea la apuesta de Romasca. Bueno, mm. Como siempre. Y no sé si le va a flotar aquí. Con las ocho es durilla. Sin tener la pica. Y bueno, dicen por aquí que ya están los 300 likes. ¿Es así eso? Uy, pues pocos son. ¿eh? Hay que llegar a 500. Somos o sea, casi 2.000 amigos. Jala, hay que llegar a 500 likes, como sea, con casi 2.000 amigos en directo ahora mismo. Vamos, hombre. Damas para Genjich. Tenemos que llegar a los 1.000 subs. 1.000 likes, perdón. Las a damas. Los likes y daremos noticias de cara a días venideros. ¿eh? noticias ah. que yo creo que os van a caer muy bien. Os va a sentar muy bien. Bueno, puedes contar cosas ya, que hemos llegado a los 300 y no te van a llamar hereje, por no. Bueno, pues después de esta mano lo vamos contando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cuidado con el rey dama de Peterson, que es un combo que puede utilizar de forma de farol. Eh, no le veo pagando el siribet, la verdad. No, yo, o sea, el, o haces forbe o quieres foldear. Yo prefiero foldear, yo. No porque esté viendo la mano de dama, sino porque creo que es una mano bastante complicada. Hay jugadores muy muy cortos. Tiene mucho valor tener 20 millones, pero Daniel, dice que todo dentro, e intentó no. hacer el farol, pero. Todo dentro no, 8 millones, es un forbet. Sí, todo dentro, no, 8 millones dentro. Y el que va todo dentro precisamente es eh, Kenjik. Sí, la verdad que no le ha salido el forbet de farol a Daniel Petersen, que ahora mismo baja hasta los 13 millones, el líder más líder y bueno, de nuevo, 54 millones. Y con esta subida de ciegas, simplemente os comentamos así un poquito por encima, y iremos soltando detalles. Pero como podéis observar, en el tapete pone. World Series of Poker, ¿no? WSOP. Sí, señor. Bueno, es cierto que este veranito, o bueno, antes del verano, hemos dado las World Series of Poker eh, en Las Vegas. Han sido 49 días ininterrumpidos en el canal de Poker Go West. Que os recomendamos que os paséis, porque la verdad es que el contenido es brutal. Y para seguir creando contenido, pues hemos decidido, ¿eh? después de muchos emails, ¿no, Steve? Mucho, <laughs> muchas cosas. trabajo. Mucho trabajo por detrás. Hemos decidido que a partir de mañana vamos a dar íntegramente en este canal World Series of Poker Europe, que ahora mismo se está jugando en Rothbadoff. Correcto. Y que tenemos una mesa final muy, muy interesante Sí. con jugadores de renombre. Vamos a empezar a dar el 25.000 de High Roller. También daremos el 50k y, por supuesto, el evento principal. Efectivamente. Así va a ser lo que se avecina, sorpresón para todos. Todo esto va a ser en abierto para todo el mundo. En el canal de Poker GO español y en mi canal de Twitch, obviamente. Así que estaremos en directo en todos los canales. Muchas gracias, más José. Un abrazo para ti. Y bueno, pues lo dicho, vamos a hacer la mesa final del 25.000, los dos días del 50.000, y los cuatro, y cuatro días del Main Event: día 2, día 3, día 4 y día 5. Así que preparados porque se avecina una semana más de mucho póker, del mejor póker del mundo. Pues aquí, con Alberto y conmigo, vamos a tener invitados, eh, vamos a tener invitados que han estado con nosotros en, en World Series, eh, en, bueno, en World Series en América, en Vegas, y hay que ver, porque tampoco son muchísimas horas, o sea, no, no va a hacer falta tirar de todo el elenco que tiran, porque cuántos invitados tuvimos en... Eh... Sí, pero a ver, eh, no van a ser muchas horas, pero van a ser muchas horas. Eh, sí. Es cierto que quizá el 25.000 de mañana no va a ser tanto, pero más de cuatro horas va a ser seguro. El 50K pues, va a andar por lo mismo, pero luego los eventos principales están claros que son, creo que más de 10 horas de directo por día, y son cuatro días, ¿no? El, el evento principal. Correcto, el evento principal va a empezar a las 12 y media de la mañana, que va a ser desde el domingo, domingo, lunes, martes, miércoles, el evento principal, todos los días en directo. Y empezaremos a las 12 y media. Y el 25K lo daremos mañana. A estar por confirmar la hora, porque lo daremos en diferido. Y el 50K, pues creo que empieza a las cinco y media de la tarde, si no me equivoco. Creo que era 17:30, horario peninsular español. Sí. Y de rin, calienta que sales. ¿eh? Esa es un poco la idea, pero bueno, que lo sepáis. Que vamos a tener mucho, mucho póker aquí. Haces ahora para Sergio girado. Las vocales, American Airlines. Pues ahí está, vocales para él. No sé si aquí Roman va, va a pagar. Pues hombre, es una mano que puede defender relativamente cómodo, aunque no es la mejor de tus mejores, ¿no? Pero justo no va a ir dominada esta. Bueno, Se pues acaba tirando. No, no defiende. Botecito para Sergio, que consigue robar. Y bueno, pues otra vueltecita más. De momento… La mano debería llegar limpia para Roma, que viendo un poco su estilo, igual hace Open Push Director. Vamos a ver. Bueno, para los que no lo sigan el canal de Poker GO español de YouTube, lo tenéis por ambos chats. Un follow para seguir disfrutando de todo lo que hacemos. Y otra vez, solo tiene estrategia de mini Race Romasca, ¿no? Aquí lo sí, tiene. Se equivoca muchísimo utilizando estrategia de mini race eh, en SB. Instantánea, la apuesta que le, le están cuadrando todos los spots, ¿eh? De verdad, es una locura, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis dónde nos podéis seguir. Recordad que mañana estaremos dando el torneo de 25.000. Luego estaremos con el de 50. Y finalmente, a partir del domingo, tendremos el torneo La Guinda del Pastel, ese evento principal de 10.000. Y yo digo que tenemos jugadores de renombre: ¿eh? tenemos, Deep, tenemos a Sound tenemos a Week, tenemos a Tom Bedell, incluso está por ahí. Está Víctor Blom y Sildur. La verdad, que bastante interesante. Va a ser la leche. Eso será mañana, el 25K. Y os digo que el sábado habrá descanso. O sea, va a ser miércoles, jueves, viernes, domingo, lunes, martes. Miércoles, literal. Así, esos siete días. Y bueno, pues turno de la CIA grande de Pet Gaming. Sergio ha ido es para él, ¿eh? cuidadito con los 10 de Kenji, ¿eh? que podemos salir volando. Si Daniel abre, podemos librar una. ¿eh? Si Daniel abre, podemos librar una o si no, nos podemos ir a la calle. Abre, Open, Dani. open, open. Yes. Abre. Bien, la libramos. ¿eh? Uf, menos mal, chaval. Menos mal que ha abierto. ¿eh? La cosa es si Jovan Kenji aquí quiere hacer un 3 bet all in, alguna ocasión, o prefiere inducir. Vale. Lo importante es que haga freebet. Realmente es lo que queremos. Bueno, buenas si paga y eh, tiene buenas odds y no se vea, bueno, pues perfecto aquí. Porque Pet Gaming podría haber seguido a las duchas eh, más pronto que tarde. Nos viene fenomenal esto. Esto continúa. Sergio Haido puede hacer historia. Recordemos que está peleando por llevarse el mayor premio de la historia del póker online español. Pues fíjate, ¿eh? unos 7 que han conseguido esquivar a unos 10. Unos 10, perdón. Y a ver cuánto dinero vale eso. ¿eh? Continuamos. Ahora mismo, último. El asturiano, sexto de 6. Sexto de 6. Sergio ha ido ahora mismo. Vamos al lío, que esto continúa. Vamos a ver, Pet, que aquí tiene que abandonar. El 6-4 dio muy buenos resultados ¿eh? la semana pasada. Qué locura. Sí, y bueno, vamos a llegar a 500, únicamente, a 500 likes <coughs> únicamente por el, por el contenido que vamos a tener a partir de mañana. Bueno, es que lo que necesitamos es eso: que, que le den like. Además, que hemos conseguido hacer todo gratis en abierto en PokerGo Español para que puedan disfrutarlo todos los amigos que nos siguen. O sea, que aprovechen, que vengan, que sigan, que disfruten. Vamos, que nos vamos. 10 es para Sergio Aido, 10 es para Pet. Viene la mano abierta por el chip leader, a ver qué línea toma el Asturiano. Imagino que la del Thrivet push, ¿no? O sea, es que no creo que puedas especular mucho más. Los es de PET que van para adelante, Alberto. Grande 10. Y salir los dieces, eh, a fe. Buenas horas. No hay diez subs. No, básicamente, si le llega a dicho, habría sido increíble, eh. ¿Miraste, mira este mía el chat y dice, las subs, las subs, las subs. <laughs> no, no. Lo siento, lo siento. Ay, lo tenía fin. que ser en la mano, eh. O doblarse con ellos. Con esa mano doblarse con ellos, ¿eh? Rey 5 para James. Esto continúa, vamos, que nos vamos a estar apretando ahí por la sub, pero que no, que es que tenía que decirlo. ¿Qué pasa, pera? ¿Cómo estás? Ha llegado pera, ¿eh? Ha llegado pera, ha llegado pera. El bueno, que espera, desespera. Pues, por 3, abriendo. Aquí Jin Long Hu. Imagino que va a defender. Pasivo. Ahí está. Y bueno, pues Gatchot interesante. Creo que es un Board perfecto para plantear líneas agresivas. Por parte de Kenjik. Vamos a ver qué tamaño utiliza. O Salción enorme. ¿Es que Se Me lo gusta lleva. grande. Y cuidado Alberto, porque si ves ahí encima de James Mitchell, ahí detrás, ahí lo ves, ¿eh? hay un brazalete. O sea, el ganador de este <laughs> evento es un brazalete de World Series of Poker. Será un brazalete de campeón del mundo de World Series. Y ahora mismo, si no me equivoco, el único que tiene uno de la mesa es Sergio Aido. Sí, Sergio Aido tiene precisamente un high roller, como es este evento. Porque aunque sea de 1300, que es el mismo buying que el, el evento principal, eh, sigue siendo un high roller. Rey 10 para James, que lleva mucho tiempo sin jugar una mano, ni siquiera la defiende, se lo lleva a Romasca sin oposición. Le está cuadrando bastante a Romasca, ¿no? Porque para lo raro que está jugando, le están saliendo bien todos los spots. Bueno, pues de momento, apertura. Apertura de Kenjic. Y petersen que tiene Rey Dama de Picas, va a último. Necesita asumir riesgos. Veremos si la mete al Thrivet Push o defiende. La enchufa Thrivet Push. Y a cobrar. Esto sigue, seis jugadores. 529.000 dólares ahora mismo. Asegurados para todos. Todo lo que sea segundo mejor va a ser. El mayor premio de la historia del poker online. Sergio Aido puede hacer historia. Una vez más, saludos a todos los que vais llegando. Buenísimas noches. Gracias a los casi 2.000 amigos que están ya con nosotros. Rozando los 2.000, Alberto, como a ti te gusta. Me gusta. Bueno, pues de momento, push. Y tiene que folder aquí Roman. Haz dama para Jin Long Hu. Pues esto debería ser apertura. No creo que vaya a tener mucha resistencia por parte de nadie. No sé si Roman se va a animar. Ya sabemos que es completamente impredecible ¿eh? lo de este jugador. 5-6 para Kenjic, que la defiende al toque. 10-7-10. Esto no le ayuda. Y bueno, Raúl, que os spamea el... para que vayáis dejando like ahí en YouTube. ¿eh? Que nos no cueste, que nos no cueste debería... ratones. Gracias a los 2.000 amigos que estáis apoyando. Vamos a ese botón de like, todos ahí, queremos ver los likes. likes likes. Hoy acaba el torneo David sí, señor. Acaba hoy. Hoy acaba, eh. Aquí nos quedamos hasta que uno de los que están por aquí, de los seis jugadores que quedan, levante el brazalete y se lleve ese millón dólares, que se tarda mucho en decir, porque es que es mucho dinero. Y bueno, pues. Le ha dejado, Ajú... sí, le ha dejado ligar ahí. El 5, sí. que le ha dejado ligar. Vamos a ver cómo va evolucionando esto. Ahí está. Pues vaya todo. Bueno, ton. Magic Time. ¿eh? ¿Sí? Magic Time. Magic Time aquí de Jovan Kenjic. Imagino, no sé si está haciendo farol o... Yo no creo que está, está representando 5 a full. O sea, me imagino sí. que si le paga Bailolín. Ha dicho, no tiene 10X aquí, pum pum. ¿no? O sea, no he sí, no muy bien. Imagino, imagino que era la, la línea a seguir Pero bueno, en cualquier no caso muy la la línea. Bien. Y Sergio no sé si quiere Foldear esta mano, yo diría que sí pero Es no. cierto que en mesa de 6 Puedes tener algunas manos de r aquí en UTG Y esta, bueno, pues no es tan mala Igual me imagino que... Aquí con mi de play sube, antes sí. sí que es cierto que, que me gusta el, el, el Open Race Y si no, tengo dudis Y aquí debería foldear eh, Jin Long Hu a ver qué hace con las AS4, que igual se ilumina, igual nos mete el Thribet. Vamos a ver qué decide, decide, defender y cojo, porque oh. es una mesa As9-5. Pues mal momento para dejar de fumar Liga Topper aquí un es cierto que si metemos tres barrels nunca vamos a. Nunca creo que pague, pero yo creo que nunca vamos a meter tres barrels. Hombre, y menos sí. sin un diamante, ¿no? Si hubiese un 9 de diamantes ahí que nos pudiera dar algunos pivotes todavía, pero es que no tenemos un pimiento. El 8, pídeme el 8, Steve. ¡Melocho, melocho! Pues el 10. Eh, Hemos ligado algo, mira. No sé, esa no es muy buena. Esa no es muy buena porque dan ganas de bluff cachear, Salvo que salga otro 10 o una J. Es una mano que nos va O una carta que nos va a hacer perder unas cuantas moneditas por el camino. ¿Se puede convertir en bluff? Pues es demasiado suicida hacer bet, bet, bet. <coughs> ah, no lo sé. Spot interesante ahora para el asturiano. Sergio ha ido pensando. Abrió un UTG defensa, hace bet, call. 10 al turn. Y a pensar. Segundo Barrel. Pues sigue, pues sigue barreleando. Segundo Barrel. ¡Que nos paga y el oh. 10! Pues de no tener absolutamente nada. A ligar el Marador. ¡Grande Diego! El Salvador. Además es una carta muy buena porque aquí Sergio debería tener pocos 10 x y vaya no, pues todo dentro, todo dentro, vaya 10 milagroso. Se lo puede, pues, no, yo creo que va a ir a Olin, puede hacer 4 millones alguna vez, pero no, para hacer 4 accesos Olin. Ya hizo la de 2 y media, no, pero todo dentro. Y aquí nunca quiere pagar, creo que Gil Love. Solo es gana. Que el de es súper fuerte. Sí, solo gana algún farol tipo 8-7-3… Sí, un Dama Jota, o algo así, que da más Jota off a saber si está, que yo diría que no. O sea que gana a muy poquito. Cómo nos han caído los dieces, cómo han caído los diegos. Sergio ha que pone Olina Jim Long Hu. Pues vamos a ver el jugador, el jugador, vietnamita. Queremos que pague. Ahora mismo queremos que que pulse el botón de call. Call Mook, call Mook, call Mook, call Mook. Vamos a ver porque está pensando. Se quiere levelear nos quiere pagar. Puede doblar a Sergio ha con lo fácil que es, por eso es tan importante el preflop cuando hay CM. Este tipo de manos no juegan bien aquí eh, nunca. En ningún escenario. Este AS4. Paul Muk. Y nos colocaríamos muy, muy bien. De hecho, nos colocaríamos segundos si paga. Tanqueada larga, Alberto. Cuidadito, cuidadito. Pensando paga. mucho. Paga, paga. Señor Gesap. Dice aquí Asterdam que si no hubiera sacado más valor eh, haciendo una apuesta más pequeña. Es que creo que aquí todos los faroles quieren ir olín Por eso mismo tienes que utilizar también lo, el mismo tamaño con las manos de valor. Porque claro, si tú dices, y Asterdam tú piensas que crees que no va a pagar, pues entonces los faroles eh, tienen sentido que vayan Olin, ¿no? Y no que veten un tercio. Porque si a un tercio sí te va a pagar, entonces no puedes farolear nunca a ese tamaño. Entonces aquí, pues, tiene que estar polarizado. Manos muy fuertes o. O faroles totales. Y en este caso, decide foldear. No se dobla pet. Pero se coloca con 17 millones. Supera a Daniel. Supera a James. Y bueno, pues nos colocamos. Bueno, y también a, al jugador vietnamita. Así que nos colocamos terceros. Sí, sí. Muy igualado todo ahora mismo. Tercera posición para el asturiano. Cuidado porque estamos 3 de 6. Alberto, esto puede ser una locura. El array de Kenjich que se lo lleva. Y son 60 millones de puntos. El que está encantado es Kenjich, Que va primerísimo. Triplicando al segundo. O sea, el spot que tiene Kenji ahora mismo es de, 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 de reventarles a todos. Bueno, pues... Se mueve alguien aquí precisamente Kenji. Correcto. Es que eso es lo que te quería decir, ¿no? Tiene un spot perfecto para hacer estos movimientos y apretarle las tuercas a todos. Pues ahí está. Rey J. Suitez, que yo igual, no sé si va a querer igual seguir. Sigue. Sí, es que puede seguir. O sea, realmente son manos buenas, pero... Puede, puede, o sea, puede, ¿Puede meterlas? Está planteando lo perfecto que ahora mismo. Sí, está jugando de cine. Planteando lo perfecto. Y esto continúa. ¡Vamos! Ahora sí que… Uh, uh, lo, 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 Vamos a empezar a pedir cosas, porque te iba a decir que ahora sí que va a hacer mini -race Alberto Hay que empezar a pedir as, hay que empezar a pedir cas. Quiero ver que explote el chat. Vamos a ver esas más de 2.000 personas. hace reyes, hace reyes vamos. por el chat. Vamos a pedírselas a Sergio. vamos. Todos con historia Quiero que explote. Pero hay que ver, eh. Va a inducir, ¿no? Va a inducir. No, no va a inducir. Todo dentro. Vamos. Necesitamos el pincho. Necesitamos el pincho. No hay ases quemados, no hay reyes quemados. Nos desea buena suerte. Va a ser un flipazo enorme para poner los segundos. Danos el pincho. Danos el pincho. Danos el pincho, Alberto. Hit me the baby. ¡Vamos! 96% para Sergio ido ahora mismo que puede ponerse muy segundo. Vamos. Vamos que nos vamos. Muy segundo, como dice Steve. La verdad que era, era una mano para que Kenji se llevara el torneo. ¿eh? Pues sí, sí que se ponía con 80 millones de puntos. Nos pega un huevazo, pero quédatelo. Huevito, le tira el huevito, pero bueno, pues wow. eh, el huevo, el que tengo aquí también. Madre mía, tú. Madre Cuidadito mía. Cuidadito porque Pet se coloca muy, muy bien. eh Cuidadito con Pet que se puede llevar el mayor premio de la historia. De momento está peleando por ello. Quedan todavía seis jugadores, queda mucho, pero se acaba de colocar muy, muy segundo, casi doblando. Al tercero. Segundo lugar para Sergio Aidon Asturiano. Petito. Mamma mia. petito que si alguien puede, eres tú. Vaya año. Se está marcando el jugador asturiano. Ha conectado el 7 aquí, Romasca. Y ahora mismo vamos a ver cómo snap. es Snap. Que... Snapea. Snapea, a ver. <laughs> es una locura, ¿eh? qué grande. Is a Legend. Legendario, el señor Román. Pensando Peterson con esa escalera al hueco y el As, el 9 en el River, se completa Rey Dama, se completan los 8X. Eh, 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 a ver. Mira vía interna, Steve, please. Gracias. Listo. Ya está, ya está hecho ya. Bueno, pues eh, de momento la mejor mano la tiene Roma. Y a ver si farolea aquí. Uh, bueno, muy buen bueno. Farol. Pues, hay restos, eh. Muy buen farol, muy, muy buen farol de, Mael, de aquí de Daniel Petersen. Y es que Romasca, pues ha hecho ahí una línea muy creativa para variar. Y esta vez se ha enfrentado a un jugón como Daniel Petersen y le ha puesto a bailar, eh. Claro, es que no puedes hacer magia a jugones, porque te ponen a bailar rápidamente, Alberto. Bueno, pues espectacular, eh. Espectacular, Oye, farol por parte de Daniel. Está segundo, Sergio, doblando a todos. O sea, literalmente está muy segundo ahora mismo Sergio, eh, Alberto. Es una locura. muy idílica, eh. Muy idílica que, Recordad, ponme las cuotas, eh. Ponme las cuotas un segundo. Sí, sí, a cuota 21 venía Sergio, si no me equivoco. A Estaba 21. a cuota 21, 2. había. No era mala idea meterle algunas monedas, eh. No era cuota mala 21. Idea meterle algunas monedas. Cuidadito, porque ya tiene 33 millones, ha hecho un por siete casi. Pues continuamos por aquí. Vamos al lío porque esto no para. Apertura de rey J por ahí de Roman Emelianov. Y esto se lo va a llevar. Dice aquí Nicolás que Sergio, cuando terminó la mano, mostró el 8, que si eso en vivo no se puede hacer. No se puede hacer porque la mano está ya en el mazo. Está. Aquí cuando yo. se abandona, tú mm -hmm. tienes todavía la opción, ¿no? De poder mostrar lo que ha abandonado, pero claro, en vivo ya el crupier te ha quitado las cartas, ¿no? Puedes decir en voz alta, yo tenía el 8, pero bueno, ya te pueden creer o no. Correcto, ¿eh? Porque tú eres de los de yo tenía o no. Vamos a ver, ¿eh? Cuidado porque Jin Long Hu, si toma líneas agresivas, le puede dar un susto aquí, Giovan. Pues puede salir volando. ¿eh? Vamos a ver si vuela mucho, si vuela alto o si no lo hace. De momento está pensando el jugador vietnamita ante la apertura de Jovan Kenjik, que hay que recordar que es el jugador deep stack y por lo tanto está abriendo mucho. Que es normal querer meterle patitas. O sea, es lógico. <coughs> Instalar, no especular. No especula, snap push. Y aquí, pues va a tener que abandonar Jilong Hu, que se le ha hecho el stack cada vez más pequeñito. Recordamos que Sergio ha ido vino. Muy, muy, muy corto. De hecho, vino al penúltimo con apenas 14 cieguitas. Lo tenemos aquí con 31 millones. Ha hecho un por 7 de su stack. Sobre todo gracias a ese pedazo de flip que acabamos de vivir sin sufrir. Arrey contra Damas. El as en la ventana. Y a partir de ahí a funcionar. Apertura por parte de Kennyk. Que obviamente a esto me, re, me remito, ¿no? Cuando digo que está ampliando muchísimo su, su rango, ¿no? Haz 10 para Daniel Peterson que tal vez puede pensar en defend tiene a dos jugadores con menos stack que él. Es cierto que en otras decisiones de agresividad estaría bien cuando hubiera mucha más igualdad, ¿no? Pero con dos jugadores más cortos y estos saltos de premios, Alberto. Creo fíjate. que Kenji quiere jugar al check aquí, creo que es la, se beneficia mucho de ello. Y bueno, pues eh, le caen cosas. Sí, ahora a Peterson podía apostar, ¿no? Porque se presume un poco 7X en el rango de Jovan y él tiene muchos más, sobre todo en esta mesa que es muy de Big Line. Pero claro, ya sin. Yo creo que prefiero chequear teniendo el asalto. Fíjate lo que te digo. Me gusta, la idea, me gusta la línea de Daniel. Okay, Por aquí quiere betear grande, imagino, ¿no? Kenjik. Algo como 3 millones o algo así. Mira, no, pequeño. Aquí. Enanito. No lo pillo bien el juego de Kenjik, ¿eh? Apostando muy pequeño. ciega y media, un poquito menos, 1.3 blinds. Y le paga River 6, escalera uh, para Petersen que completa su doble punta. Y pensando aquí, Daniel. ¿Quieres donkear? Si donkear alguna vez, diría. No muy grande, ¿no? Rollo medio bote o 2.5 millones, algo así. Pues mucho más pequeño todavía, ¿eh? Muy pequeño el tamaño que ha elegido aquí el señor Petersen, Buscando la, es que, que no se de que, No creo que quiera convertirse en farol. Pero cosas peores he visto, ¿eh? Pues lo que estoy viendo es que somos 2200 amigos disfrutando de esta pues mesa final. Gracias a todos los pues que estáis... para Daniel. Oye, Daniel juega fino, ¿eh? Juega claro, es un muy buen jugador. De verdad que te lo digo porque he jugado muchísimo con él. Muchísimo, eh. Y bueno, Alberto, vamos a por un descanso más. Esto continúa. Vamos a ver si Sergio Oído puede rematar. Fíjate, tiene 1.743.000 eh. en Gigi. Estos ya te recuerdo que son torneos y no cuentan los bounties. Entonces, bueno, pues eh, si, si juegas muchos torneos de bounties, solo te cuenta el premio de de premio, no de bounties. Así que nada, vamos a ver. Quedan seis. Sergio ha ido que busca hacer historia. Ahora mismo segundo el asturiano. Las cuatro suites para él que la abre. Vamos que nos vamos. Vamos ahí todos los que estáis en directo viéndolo, ese pulgar hacia arriba, un poquito de likes. Oye Alberto, ¿crees que si gana Pet se pasará por el chat a regalar unas subs a los chavales? Hombre, estaría bien, ¿no? Y encima yo me cago encima. O sea, que imagínate. Todo, todo bien, ¿eh? <laughs> Sería increíble, ¿eh? Que el Pet, el Pet regale unas subs ahí para los chavales, ¿eh? Todos ahí diciendo, Alberto, regala subs, tal. Y llega Pet y gana y dice, toma pop para todos los chavales. A los chavales, ¿eh? Bueno, pues de momento igual para Kenjik, ya digo que, que está más igualado ahora a Pet. El último ahora mismo es el jugador vietnamita que está. Pues un poquito muy. Por debajo, ¿no? Tampoco tanto con James Mitchell, pero sí que, bueno, pues fíjate, o sea, ahora Daniel y Roma tienen mucho, mucho ICM. Abriendo Rey j Roma le da exactamente es igual Y Fall. Y pregunto por aquí si creemos que Pet está jugando en jacuzzi, no. Esta serie se la ha tomado muy en serio. Intentan meterlo luego en llamada, hostia, pues, es, depende, si lo eliminan quinto no creo que quiera, pero ahora, ahora, ahora veremos. A ver cómo va evolucionando. Vamos a ver si. Yo aquí no, no sé si optaría por la defensa. Me gusta mucho el fall por parte de Sergio. Rey 10 para Peterson. Primero en hablar. Yo creo que lo que más te gusta siendo Peterson aquí es foldear ese rey 10 Básicamente porque te van a meter una presión brutal con Jim Lung con 10 ciegas. Y ahora, Sergio, que cuidado, necesitamos cuatro, puseando aquí, metiendo toda la presión. James Mitchell que insta, paga. necesitamos cuatro. cuatro, Sergio Ramos. Cuatro, sellita, 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 sillita. Piqué es cuatro. Un cuatro, el rey. el rey, el rey, el rey, el rey. El rey. El rey de split. ¿Suporto? El rey de split. se dobla James Como Mitchell. El no valía para nada. Bueno, pues doble up para James, justicia preflop, pero jodienda. Para nosotros volvemos otra vez a la casilla de salida, pero es cierto que todavía estamos en la parte intermedia y hay que continuar. Y bueno, dice Hernán Mangas que siempre nos escucha, pero que es la primera vez que nos ve. Bueno, qué grande! Sorprendido, yo no sé cómo tomar. Tenemos a Pet por el chat. chat. Sor, ¿Sorprendido en qué sentido, por favor? Ah, mira, tenemos a Pet. Tenemos eh? a Vaya sinvergüenza, eh. Está el tío raileando, ¿cómo, cómo le gusta, estar atento. Eh. Claro, porque quiere estar pendiente ah, para, para ver cómo se adapta. Claro, quiere, es lo que decimos. Eh. Quiere saber lo que tienen los chavales. Quiere saber lo que tienen los chavales. Quedan habla seis jugadores. Hablen póker. Vamos que nos vamos. Pues vamos a ver qué esto debería ser fall por parte de Esto debería ser walk, de hecho. Y bueno, sí, estamos ya sobrepasando el Ecuador del nivel 23. ¿Quién juega más Snap? ¿Romasca o Dominic Nietzsche? <laughs> Romasca, ¿no? A Kenjich le quedan 18 segundos, Alberto. ¿eh? Esto va a ser un detalle muy interesante y a Peter se le quedan hay, 20 a, segundos. Había un jugador que jugaba super snap, a ver si lo recuerdo, Tío, un mítico que. Dominic Nietzsche. Eh, no, no, visto? pero era otro, era otro. En vivo, en vivo, que era, era super snap. A ver si lo recuerdo. Pues ahora mismo ni idea. Vamos al lío. Quedan seis jugadores reyes para pendencia grande. Bueno, pues vamos a ver porque tenemos los reyes, tenemos los papás. Esperemos que lo quiera sober aquí Jilong Hu. No, no sería descabellado. Sería eh, maravilloso. De... Vamos a ver si las enchufa aquí Jilong Hesap. Sería maravilloso. Vamos a ver, vamos a ver. Porque encima le estamos esperando aquí con los papás, ¿eh? le estamos esperando aquí con los reyes. Efectivamente, las enchufa. Esto va a ser call o push por parte de Pet. A ver, yo creo que quieres pusear, ¿no? Realmente hacer call aquí es súper scary. Me imagino que lo que más eh, te pide tu mano es Cirolyn. Pues vamos a ver. ¿eh? Vamos a ver qué decide hacer Petito. El spot es brutal, ¿no, Alberto? Porque, o sea, reyes contra rey 10, o sea, vamos a ver. Noventa y pico por ciento, ¿no? Oh, es una maravilla. Pues vamos. Bueno, nada, todo dentro. 15 millones en el medio. Vamos a ver. Sergio ha ido. Es. Y es, no es de, de España. No queremos Jotas. Tres, tres, ¿Tres? El, tres. el rey que falta. ¡Vamos! Tres, vamos. Ahí está, yes, 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 Nos yes. Quedamos con cinco jugadores, Alberto. 529.000 dólares para nuestro amigo de Vietnam. Y ahora bueno. mismo solamente quedan cinco, cuidado porque se aproxima, podemos hacer historia, puede ser el premio más grande de la historia del póker online español. Venga, que quedan tres saltitos para alcanzarlo, recordamos, si queda GSAP ya estaríamos ante el primer premio de la historia de España y si queda campeón pues ya lo superaría con creces, pero no sería el mayor premio ni de su carrera, ni de este año, fíjate, ¿eh? sería increíble por parte de Peta, así que bueno, pues vamos a pedírselas, recuperamos el stack que hemos perdido antes contra James. Y bueno, pues aquí estamos peleando. Lo de momento tenemos posición contra Jovan eh, Kenjic, que siempre es bueno. Y bueno, pues vamos a ver cómo enfoca aquí Daniel, esta mano. Saltito de premios para todos. Y ojo, porque <coughs> tiene 18 segundos, Jovan Kenjic. Esto ya sabemos que le puede pasar factura. Y también a Daniel Peterson, que tiene 26 segundos. Y ojo, se ha quedado citado, James Mitchell. ¡Ay, Alberto! Uh, pero James. Pues ¡Ay, ay, sitado, ay! Pues eh. todo dentro. Sin especular, sin meter ningún tipo de tensión, aquí directamente todo dentro. Y el amigo es el otro? Hernán Mangas, que está, dice: Bueno, por primera vez les veo, eh. os he escuchado retransmitir tanto, pero os, por fin os pongo cara. Es como, ha sido como ver al que dobla ver... Homer Simpson o Homero Simpson. <laughs> Qué maravilla. Bueno, pues oye, ya sabes que si quieres ver todo lo que hacemos, Hernán, puedes vernos en PokerGo Español. Aparte, que estamos haciendo. Y vamos a hacer a partir de mañana las World Series of Poker Europa. ¿eh? Vamos a hacer High Roller de 25.000, High Roller de 50.000 y Main Event. Siete días de retransmisión. No lo olvidéis. ¿eh? Recordad que a partir de mañana, World Series of Poker Europa lo tendremos en el canal de Poker Go eh, Español. Y bueno, pues eh, va a ser en abierto para todos. Así que suscribíos. Activar notificaciones que arranca a partir eh, de mañana. Magic Time de Sergio que le mete la pata a Jovan Kenjic mientras dice: Oye, vamos a esperar cinco minutitos, porque claro, está citado el señor y claro, pues un poquito de caballerosidad. Todos dicen que ok y ahora Sergio, pues que bueno, va a tanquear Una, un poquito. Con la calma. Claro. Pues aquí. Tanqueando club, y abriendo. Eh, Tanqueito. Todos deberían tanquear un poquito. Situación rara, ¿eh? El otro día también se sí quedó sit-out alguien, ¿no, Alberto? En el, en el de 4 millones arriba. Están los 6 regulinci, ¿eh? Está el internet últimamente que falla mucho, pero James, coge el móvil, abre el móvil y ponlo ahí, hombre, por Dios, con el 5G. Daniel que dice: bueno, pues nada, aquí, vamos a esperar. Bueno, pues Daniel Fol, y aquí... este va a ser, Esta va a ser muy, muy interesante checkback sería demasiado weak, ¿no? Con Rey J. Off, el checkback me gusta muchísimo. Con SJ AJ, la mixeo, sinceramente. O sea, Yo... si aquí da check, eh, that check me, me gusta. Si penta si check, quería decir. Top range brutal ahora para Sergio, que me imagino que nunca va a querer jugar Rey con su mano. Lo que busca aquí va a ser simplemente jugar líneas de call para que puedan tener todos los faroles Jovan en su rango. Sí, además no tiene que proteger nada. Y es cierto que aquí Kenji tenía buenos runouts para hacerse con barrels y tal. Decide pasar con esta dama y ahora Sergio que puede decidir si apostar o chequear. Ambas líneas me gustan, la verdad. O sea, no le veo ningún problema chequear tampoco. Opta por el no, tamaño grande. de tres ciegas. Aquí nunca quieres pagar teniendo cuatro porque bloqueas manos del estilo 4-2, 4-5. Eh... 4-3 de farol, quizá, no sé. 4... Es que, bueno, al final bloqueas muchas manos de farol de Sergio que quieren vetear grande ahí, que son gachots. Entonces, pues directamente tu, tus 4 se, se vuelven muy, muy, muy pequeñitos. Y bueno, pues eh, cuidadito porque no se pone líder, pero empieza a igualar bastante la contienda contra el líder, Y lo mejor de todo es que le tenemos posición hasta el final. Así que. Sí. Esto siempre son buenas noticias y hay que recordar que James Mitchell sigue eh, sit-out y que, por lo tanto, aquí Sergio tiene una defensa, ¿no? Realmente. Claro, este rey 10 en otra tesitura, igual Sergio lo foldea, pero claro, ahora viendo que tiene que defender su ciega y la de James Mitchell, pues ha optado por el call. Tiene overcard, una mesa en la que no tiene posición, por lo que supongo que va a atender más al fold sin ni siquiera un corazón. Sí. Aquí teniendo el rey de corazones se paga una, pero en este caso directamente check-fold. Y cuidadito, me está dando mucha pena, James, eh, porque mola mucho el, el que estén todos y, y que no pierdas oportunidad, oportunidad ¿no? de jugar mano. ¿Esto puede Pero ir open push, push directamente? Sí, ¿no? Yo diría que aquí quieres open ¿Ah? sí. sí, seguro. Buen movimiento de Sergio. La verdad que es una tesitura bastante rara, porque tener un sit -out jugando por dos millones de pavos me parece increíble. James, que está sin poner ni una ficha en el centro, está… Bueno, pues dejando una acción muy, 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 muy determinada por esto. Y es que. ¿De momento? Bueno, vale. No ha faltado ninguna premium, ¿no? Ninguna mano ah, fuerte. Nada, no, ni era, una jugable, ni tu... una. Eran todos false, pero aún así duele, ¿eh? Ni una jugable, Alberto. No ha podido hacer nada. De este Vaya barco, ¿qué hace ese hombre ausente? No me jodas. Pues, está ausente, pues se le habrá ido internet. Oye, pero lo eh, puedes abrir desde, desde el móvil. Google. Desde el 5G a toda leche. No, Hay porque muchas cosas, ¿eh? Pero, pero es que Gigi Poker tiene una aplicación de… ¡Olin de Daniel Petersen. ¡Le ha puesto bueno, todo! Bueno, bueno, bueno. ¡Reyes! Pues, espérate, porque le pilló con Reyes. Sí, espérate, espérate, que encima le cae el Boa. ¡Oh! ¿eh? ¡No! ¡No! Uh! No me lo puedo se creer. Se puede ir a la calle Román, salvo que se doble. 9, 10, dama… Es un 9, es un 9. 9, 9. Dobla, 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 un 10 dobla, 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 dobla. Pues se dobla… Lo que el flop le dio, el turn se lo quitó, pero el River se lo volvió a dar. Y bueno, pues vote para Roman, que esto le va a gustar mucho al resto, sinceramente. Prefieren tener con 36 millones a Roman antes que a Daniel. Eh, Oye. Con, con todo el respeto a. Acabamos de asistir al sit-out por valor. ¿eh? James Mitchell ausente y se va a llevar el salto de premios de 203.000 dólares en cuanto caiga Daniel Petersen, que se ha quedado con menos de una ciega. Vaya infarto le ha dado a que también te lo digo, ¿eh? Le ha dado un microinfarto o infarto completo. Me ha dado hasta a mí, eh, fíjate lo que te digo. Instantáneo, no con ese tercio, le flota con Rey 5. Kenjits, que ya ha visto que está cebeteando todo y sabe que puede flotar. Aquí va a grande. Yo creo que aquí en 5 y medio tranquilamente, ahí está. Fíjate, al final se ha adaptado muy rápido Kenjits, ¿no? Sabe que puede flotar, que está cebeteando todo y abriendo todo a mini y a cebet pequeño, pues Es que tiene dice Steve es apertura min race, cebet Check -fall. Esa secuencia la tiene al 100%. Robada de cartera y el amigo James que ha saltado de premio. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? Bueno, no pasa nada. Esto suele pasar. ¿eh? No sí, es la primera vez. Vamos al reproductor ya está. Ya hemos vuelto. Esto ya sabéis que, bueno, son cosas que pasan. Daniel Petersen, que se ha quedado con 7 blinds. Perdón, con 7 blinds. Con 0,7 blinds. Y Alberto, estamos en tu nivel. En el nivel 24. Bueno, pues yo creo que es el momento perfecto, idóneo que todo el mundo quiere y desea de traducir de menos a más los stacks a ciegas. Por favor. Empezamos, como siempre, con el más cortito. En este caso, Daniel, que se ha quedado con apenas 6 cieguitas. Le sigue. No de cerca, porque está relativamente lejos. James con 17. Y luego, ya en la parte alta y de forma muy equitativa, tenemos por un lado a Roman con 35 blinds. Sergio Hido, que tiene 37 ciegas y media. Y por último, Jovan Kenjik como cheerleader, que lleva siendo líder desde que empezó ¿no? el, el torneo. Y, ah. y de ahí nadie la ha bajado. ¿no? Te está rajando el chat porque has dicho que tenía 6 ciegas y tiene 0.6. 0.6, perdón. No pasa nada, para eso sirvo hoy. Eh? Ni para eso sirvo. Sergio Limpeando, quiere hacer cooperativo. Tiene la dama, 5 de cora, Daniel. Liga tranquilos. la dama, cuidado, liga la dama. Cuidado que liga la dama, Daniel Petersen. No hago bien, no os hago tranquilos. Ni en, tu, ni en mi nivel, ya es que ni, ni en mi nivel. Pues ojo, ¿eh? porque se va a doblar. Perdón, se va a triplicar. Dos millones de puntos para Daniel Petersen. Dobla para él. Y, y, y otro que es la primera vez que, que nos eh, que nos ve, ¿eh? Parece ser que, que para mucha gente es la primera vez que, que nos pone cara. Fíjate. También bola mucho eso, eso de poner cara. Pero sí, hoy, hoy un desastre. Hoy ha sido un desastre. El príncipe Ethereum. Muchísimas gracias. Gracias a todos los nuevos, acordaros. Que si estáis viendo el directo en YouTube con los 1500 amigos que sois por ahí, darle like. Like y like y like. Son, hostia, 2500 ahora mismo en directo, Alberto, eh. Ojo, eh. 2500 amigos aquí. Eh? Por la épica que podemos conseguir. Podemos conseguir que Pet Gaming gane el mayor bote. Mayor bote no, el mayor premio. De la historia del Poker Online. De ha pagado Daniel Pokémon, Peterson, como... J10. Vamos a ver porque ahora va dominado. Necesita milagros, necesita nueve, necesita ases Si no, nos quedamos con cuatro. 9 pues ases porque nueve ases nueve ases o tendremos cuatro Puede ser jugadores madre pues dónde ahora qué ahora dónde están las seis ciegas ahora dónde están las seis ciegas ahora dónde madre ¿Vale? mía se vuelve Yo a doblar Os estaba traduciendo el stack en ciegas del futuro Increíble. Daniel Ojo, ¿eh? tiene 5 CS con 2, que es lo que había dicho antes, 5 y medio bueno, Aquí le van a pagar, es que no tiene Full Equity con 5 lines, yo creo. Le va a pagar al toque, va dominado otra vez. Necesita un milagro, el J10 Suite, necesita milagro. Necesita un milagro. Ostras, Tréboles, no me lo puedo creer. Bueno, que le caiga, que le caiga. Tréboles, J, Tréboles, 10 Tréboles, 10 Quiero el Trébol, quiero el Trébol. Puede ser un 10, ¿eh? puede ser un 10. ¡Hola, hola, hola! ¡Lo Pues ahí está, que se vuelva a recuperar, tiene más vidas que un cut -off. El señor Daniel se acaba de quedar con 0,5 y ahora tiene 11 y media. Hay vida, hay esperanza. Pero y esto. Final, pues Increíble. No pues sabemos si James ha hecho el sit-out por valor, ¿eh? De James Mitchell. No, escucha, James Mitchell ahora mismo está diciendo, pero bueno, tío, si lo tenía hecho el salto de premio. No sí se lo creo. pueden creer. Madre mía. De, de 200.000 pavos, ¿eh? 200.000 que se dice pronto, ¿eh? Tenía media ciega. Daniel Petersen se acaba de poner con 11.5 blinds, dos Bad bits seguidos, bueno, tres realmente, porque ha sido Dama5 contra Rey 5, J10 contra AsJ y J10 contra Dama J, o sea, 3.70-30 en contra. Muy loco. Y recordad que si os queda media ciega, no reventéis el portátil. Hay opciones. Podéis seguir. Vaya locura, Alberto, como locura la que se avecina, eh. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer, Alberto? ¿Qué vamos a hacer a partir de mañana? Bueno, chavales. Es... Hoy tenemos esto, hoy tenemos esta pedazo en ese final donde Sergio Aido Pet Gaming es el protagonista indiscutible y que esperemos que gane y se lleve ese millón novecientos mil. Pero es que mañana, o mejor dicho, a partir de mañana, vamos a dar de forma íntegra en el canal de Poker Star, de Poker Go Español donde tú quieras, compadre. No, da igual, qué más dará para los compis claro que sí. donde tú quieras lo damos en el canal de Poker Go español <laughs> vamos a dar íntegramente ahí tienes el link escucha bueno Raúl va a poner un enlace de para que te registres en otra sala hoy por el chat Catop. ya no Ay, le falta ni bro, una hoy. La, la vida la vida a veces es así, espérate bro. que hay trío de nueves para Pet. acaba de conectar una bomba y vamos a ver si se pasa de tuercas Jovan Kenjis porque como se pase de tuercas le van Ay. a poner a bailar acaba de caerle la gachot. Top set para Sergio que puede y debe Ay. solamente pagar, ¿eh? Creo que aquí deberías dejar todos los bluffs. Vamos a ver, ¿eh? Puede ser una locura esta mano. A ver, yo creo que es quiere seguir pagando siendo Sergio. Es que hay muchos bluffs. No, no para ¿no? Te, te está vacilando todo el chat. Ay, qué risa, tío. Me duele hasta el pecho. Bueno, vamos le a ver paga porque de momento paga y como esto lo convierte en farol, cuidadito porque podemos tener a Pet Gaming muy muy arriba, ¿eh? Si mete Olina aquí, Jovan va a ser una locura. Nos ponemos mega primeros, vamos a rezar. No la mete, cago en la leche. Pues nada, eh, nos vamos a poner chip leaders igualmente, pase lo que pase. O sea que. Sí, bueno, pase lo que pase, que va a ser CheckFall, Aquí no, no, vaya, no va a Bluff cachear nunca. Y bueno, decíamos, en el canal de. Poker qué, Gold, ¿Qué va a haber mañana en es el español? canal de Poker Gold Vamos España, a ver World a partir... Series of Poker Europa. Vamos a tener el torneo de 25.000. Vamos a tener el torneo de 50.000. Y vamos a tener el evento principal. Ahí tenéis los enlaces. Así que, bueno, pues, Todo si el no mundo, lo pegáis, ¿eh? A dejar el torneo. Va a ser gratuito para todos. Así que, eh, dale a. Vamos a estar en directo Jueves, perdón, miércoles, jueves, viernes Domingo, lunes, martes Y miércoles con esas World Series Europa 25k, 50k Y Main Event En abierto para todos en PokerGo Español Así que darle a seguir al canal y dejar ahí comentarios Apoyar todo lo que hagamos, me cago en la leche Merche, hombre, que somos aquí Más de 2.500 personas, más de casi 3.000 y no hay likes en el vídeo de Youtube ¿Quieren dejar el like ahí, por Dios? Dejen el like, hombre otra mano en la sí, que Sergio que, que si estás malo Steve dice qué te pasa estaba no mamá vive en Andorra allí hace frío claro Es que claro dice, que, tú... estoy aquí viendo dice estoy aquí viendo a Steve con la tirantilla y lo veo con la sudadera tu ¿no? madre tu madre pasando calor y yo aquí pelado de frío mi eh. madre... bueno pues nada eh, Pet es... sigue sumando eh Pet sigue sumando y aquí podemos rascar otra apuesta. estamos muy muy chidos. pero la convierte en bluff la convierte en Bluff. La secuencia es muy rara. Eh, encima Sergio tiene el 6, que puede bloquear esos 9-6. Eh, a ver, es que está representando solo una mano como J9, ¿no? El J. Claro, el J. A ver, es difícil de pagar aquí ¿eh? con la Topper. De hecho, si yo fuese Sergio, estaría abandonando, sinceramente. Pues vaya, Magic Time que nos acaba de hacer aquí el señor Jovan Kenjic. Es durísimo, la verdad. No Tsurif, pero Farol. Creativo, que es lo que nos gusta, lo que nos gusta, lo que nos atañe, lo que nos concierne. Y Daniel Petersen, que tiene nueve ciegas. Está es... peleándola, ¿eh? sí, sí. Pregunta dónde se juegan las World Series o Poker de Europa, se juega en Ropadoff. Correcto. Y tenemos pues. Eh, la potestad de poder dar en Poker GO US, canal de YouTube también estaremos allí, en twitch ayer. en mi canal de twitch en estaremos twitch, el canal de twitch de steve Aquí en, este en, canal, dos, estáis, todos? en las otras plataformas así que bueno así que agradecemos muchísimo el apoyo ya sabéis que tenéis los links pulsad dando a seguir activar notificaciones porque va a venir una semana de póker de altos vuelos mi madre se ríe claro que sí oye vamos a ver los que estáis en youtube queréis darle al maldito like o me tengo que cagar en la leche darle todos ahí el sí, like sí, un poquito sí. para arriba hombre que no le dais, que soy mala gente, si no os cuesta nada, que es gratis ese like. Bote para Sergio con el J10, está primero el Asturiano, quedan 5, puede hacer historia del póker patrio, si queda segundo mejor es el mayor premio de la historia del póker online español, superando a Juan Pardo malacas tal, que lo ganó hace un mes, es que es increíble. Pegado, es que lo dimos aquí también en este canal, este canal está bendito por los dioses del póker. Y bueno, pues Daniel se queda sin tiempo, pero hace nada casi se quedaba también sin stack, así que menos da una piedra. Está. y bueno pues de momento cinco jugadores left tenemos a Pet Gaming como chill leader y ejerciendo eh como tal por ¡Reyes para Joan, que aparecen por ahí no hay mucha oposición eh allá ahí, ahí tengan su hoy like. es día de ver a Pet Gaming viendo o sea comiéndote un Tony Shawarma eh hoy es el día un Tony Shawarma bueno, hoy es día de Tony Shawarma tío viendo a Pet yo te prometo que si Pet hace el mayor premio de la historia. Le llamamos después de la Pet. retransmisión. A... Le llamamos aquí en directo. Pet tiene que dar primero o segundo. ¿eh? Eso es. Bueno, y le tenemos que contar a Pet que lo que ocurrió con, con Barack Wisbrod. Que, que él no se la sabe. Hay mucha gente del chat que no se sabe la anécdota. ¿eh? No se la sabe. Mano bueno, limpia, rey 2. La chufa Daniel Peterson. va último. Poco... Que perder y mucho que ganar. Y esto significa que se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Y esto sigue, ¿eh? Ojo porque las tigas suben en dos manos. Sí. Y la acción está frenética. Cinco bueno, es para pues es que tiene cinco... Creo que siendo líder quiere abrir, seguro. Sí, yo la abro, la verdad. Y puede pagar aquí a Daniel si las puseara, que no sé si la va a hacer. Son yo creo que, que si me puse a Daniel, igual está metido, fíjate. ¿eh? Pues nos ha puseado, eh. ¿Qué pasó con Barak? Yo creo que paga aquí, Pete. <laughs> ¿Qué pasó con Barak, eh? ¿Qué pasó con Barak? Eh? Sí, es, sí, es, si es un vieras. spot complicado, yo creo que prefiero foldear Básicamente porque no quieres doblar aquí a Daniel Y perder tus condiciones de chip leader Sí, bueno, está bien O sea, el fold siempre, está, siempre es bien Ojo, porque está muy igualado ahora mismo James Mitchell está, está, Que no esto... ha jugado ni una mano Durísimo, está durísimo Aquí sí que la puedes rolear A cinco blinds o algo así Camino de los 3.000 espectadores en directo, millones de gracias a todos por estar aquí en vuestro contenido favorito de los martes. Sergio polarizando el 8-2. Cuidado porque puede haber lío. Y sí, encima el 3 eh, con el backdoor de color y escalera es muy, muy jugoso de jugar. No sé si iba a jugar Cherry's para proteger. Imagino Mira, que prefiere Instantáneo, que este. instantáneo el checkraise, Nos vuelve a robar la cartera y se vuelve a colocar Chibli de Jovan. Hace cositas, Jovan, Sí, sí. Eh, o sea, no tengo ninguna duda de que, está, de que está jugando bastante GTO. Muy, muy, muy adecuado a lo que a lo que está requiriendo este, esta mesa, ¿no? Apertura de 9-8-3 es para James Mitchell, que yo creo que la puede meter. Es cierto que eh. tiene varianza, pero aquí contra el chip leader que te está abriendo en botón, pues ya hemos visto que trabaja un 70% de OR fácilmente. El eh. Peterson ha sido increíble, eh, la remontada. Está Tenía ahí con media ciega, Alberto. Tenía media ciega ahora mismo. Sergio. 600.000 puntos, ¿eh? 600.000 puntos y mm. ahora tiene 13.400. Vamos a ver qué hace James. Tanqueada larga, la pintura, eh. O si fall Para defender pasivo a opción, ¿no? Uf, pasivo no me gusta nada. Ah. No quedan 3 dice payocura por el chat. Pues entonces nunca va a ligar el set. Pero bueno, Menos yo que... aún el póker. A ver, hay que tener los cuadrados, pero hay que meterla esta. Al final, ¿sabes que te está abriendo un 70%, Jovan? Pero pues ahí está. Botecito para James. Porque a él le gusta que le llamen James. A 6 suites. ¿sí, ¿sí? Vamos a ver, por qué tiene Pet el combo. A ver cómo la plantea. Yo creo que puede hacer lo que quiera. Es cierto que el call con dos sorts por detrás no es lo mejor de lo del mejor. Vamos a ver qué decide hacer pues tribetito. Toma, Se lo dice Alberto Bebida, hamburguesa y patatas grandes Para ti, Jovan Kenjich Pues ahí está, jeta Como dicen por aquí Uf. Es que este hombre no descansa eh? eh? Kenjich no descansa eh? Es un cabroncete Kenji Que flipas eh? Pero como le mete aquí el combo P Es que es el combo de, de millonario de... eh Eso sería muy de millonario o Si sea, aquí puse a P es millonario ¡Wow! What? ¡Millonario! Pet Gaming es millonario, claro que sí. Alberto y encima haces ahora venga, ponte, que no pare. Ponte, ponte la deja del combo. Los cohetes, el Combo las metió, las metió. Tiene dinero, tiene dinero, Petito. Ay, no no le tiembla, Madre no mía. le tiembla. El combo, vaya papá. Acaba de decir Pet Gaming que soy vuestro padre. El tuyo, el tuyo, el tuyo y el tuyo, Kenji. Sí, señor. La verdad que le está Ay, echando unas pelotas increíbles. ¿eh? Unas pelotas increíbles, Sergio. Atizando y de lo lindo. Abriendo ahora las cuatro. Se acaba de poner muy líder. Está casi doblando a Jovan. Sabe que esa mano le puede dar mucho, mucho, mucho. Ojo porque puede hacer historia al Asturiano. Buena padreada que acaba de meter aquí, Sergio. Porque todo el mundo sabe que se puede meter por GTO, por Solvers, pero métela tú, te está jugando 2 millones, ¿sabes? Métela, métela, ¿sabes? Hay métela tú, métela mm. tú. Pues métela ahí está tú que me Ed da la Gaming. Risa. Reventando esto. Preguntan por qué se llama el combo. Pues porque es el combo que se utiliza para hacer estas cosas. Así que esa es la animación que tenemos. Madre aquí. Mía, para... los dineros! ¿eh? ¿Cómo se notan los dineros de Pets? Petersen que mete el Rey 8 Suites al lo r Foll, eh. cuidado, un poquito de creatividad aquí por parte de Daniel, que utiliza este Rey 8 de Cora. Los 10 es para adentro. Pues Daniel Petersen, que sigue. ahora. Y 10 es otra vez para Pet, ¿eh? voy a tener que regalar las 10 subs a este paso. Le han dado varios 10 al, al Pet, eh. Bueno, vamos a ver qué decía hacer Kenji, que poco a poco. Y ahora estará viendo, seguramente, estará viendo seguramente la retransmisión y estará diciendo: Hay que ver la que me ha hecho el señor Petito. Pero claro, no in My House. Que yo ya tengo un brazalete y tú no. 7-3 suites para James Mitchell. Veremos cómo lo plantea. Cubre a Daniel Petersen. Tiene Dama 6-off. Y ojo, porque quedan 5 jugadores. Situación muy interesante. Vamos Esto a ver, ¿eh? Está que si parpadeas te lo pierdes. Ahora mismo, mucha velocidad, mucha acción. Las ciegas que es siguen una locura subiendo. Es lo que acaba de hacer Pet, ¿eh? O sea, ya te digo que, que sí, que, que, hay que, que a nivel hay que ser profesional y tal, pero claro, este escenario no lo vas a vivir todos los días no. como para querer meter esa parte de tu rango Pudiendo evitar, ¿no? Espectacular. Pues ahí está. Si me rompo la frata. camisa. No, esta no, que está esta es más cara que la del otro día. Está la cosa chuchailla. Si Pet se compromete a comprarme una buena camisa negra, igual sí. <laughs> Open push. Porque a Malaca no se no le rasca la camisa todavía. Pues Malaca, tío, no te regala una camisa, tío. No me ha regalado la camisa todavía, as 10 para Sergio. Que seguirá con esa dinámica de abrir y meter presión. 60 millones ahora para el asturiano. Va doblando al segundo. Está muy primero. Muy primero el de Avilés. Está planteando si hacer push o stupage? Sí, Me lo estaba planteando, ¿eh? justo. Pues esa ahí está, tanqueadita. Traigo está en modo monólogo absoluto el señor Sergio Aido, Pet Gaming. Ahora puede robar y extorsionar a la mesa. Es cierto que el stack de Daniel Petersen le gusta que lo tenga. Porque así puede seguir robando a los stacks medios. Y ahora mismo, pues bueno, en caso de que Daniel Violín Aquí nos va a tocar pagar con este A10. Pensando, Daniel, ¿qué hacer? Y la mete Alberto pues, en problemas, Daniel. Y de momento, bastante beneficiado, Sergio Aido. Puede pasar muchas cosas. Uff, ¿eh? el cuatro sería mortal. Hay que esquivar seis, esos cuatro, hay que esquivarlos, hay que esquivarlos. No seis, no cuatro. Eso es una figura y eso significa, Alberto, que quedan cuatro jugadores. Sergio Aido sigue muy primero y quiere hacer historia. Vamos, que nos vamos. 888.000 asegurados para los cuatro que ven en pantalla. Madre del amor, hermoso. 5-4 para Sergio. La utiliza DR fall Me gusta bastante porque aquí creo que te beneficias bastante de, de este movimiento en vez del push. Bueno, ahora Completamente desatado, eh. Sí, ahora, ahora puede, puede literalmente empezar sí, a, a lindo todas las manos. Esto, esto ya es un monólogo de, de open puses y de historias varias. Ahora, pues, ahora se lo vamos al pipa, eh. Nos gusta esto, nos gusta esto. Presión desde Asturias, quedan cuatro. Sergio atizando Ay, y de lo lindo. también. Recordamos es que... cómo estaban las cuotas. Sergio estaban arroba 21. Ah, mira, la mete al la mete al. La mete al Min Race. Ahí están las cuotas. 21.2 era la cuota de Sergio Gaído. De esos 940, mm. 840 eran míos. Y 100 de Steve. Malaca ha hecho ITM, sí. Malaca quedó el 50 algo así. Adri también hizo ITM, Sergi Reysa creo que también. Eh... ¿Wolf? Sí. Ah, es que ahora mismo Sergio está desatado. Recordemos que si hace segundo, primero va a ser el mayor premio de la historia del Pokémon Online español. Sigue teniendo muy buenas cartas y cuidado porque no, no, ahora mismo aquí le tiene usted? que pagar, ¿no? James Mitchell. O sea... Sí, bueno, hombre, con estos saltos de premios igual. Ah, pero es que está metiendo en YouTube, Sergio, aquí. O sea, es que, es que, sí. Y yo creo que paga, y. Sobre todo porque va bastante último. <coughs> es cierto que Roman puede cometer algún error. Acaba pagando, cuidado, has 10 bueno, contra 5. Pues, no, Podemos mirado. ser mega líderes, Alberto. Diez. Uf. Oh, qué ¡Aguanta! Fía. Un 10 Dama. Ocho. Dama de corazón. ¡Dama! ¡Vamos! De ¡No de diamantes, pero me sirve! ¡Ganamos no solamente! ¡Ganamos con escalera! Pues nada, eliminado uh -huh. James, que hizo la aguanta, se iba a 888.000 y, y todos tienen garantizados 7 cifras. Pet, muy, muy líder y está muy, muy cerca, al menos, de hacer que sabe. Increíble, cómo le están cayendo ahora al Asturiano que está apretando y encima utilizando su top range para cargarse a los jugadores. Quedan tres, muy líder. Sergio ha ido muy, muy líder. Vaya, toma daca está haciendo pam, 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 pam. Vaya, pedazo de Five -handles. se acaba de pegar desde que ha ganado el flip. No ha tenido rival ninguno. Y bueno, la verdad que haciendo un juego increíble y demostrando que porque es el segundo español. En el All Time Money List histórico y porque el primero está en un, un tal Adrián Mateo, ¿sabes? porque No por otra cosa. Madre mía. 6-7 para Sergio, que ahora mismo tiene Oye. una locura. Casi 100 millones de puntos. Conectamos Oye, el 6. Uf, esto está increíble. Fueguitos. Fueguitos para Sergio. Esto está muy, muy bien encarrilado. Eh. 3.000 millones de puntos. Eh. Ha hecho un por 20. 3.000 amigos disfrutando de este momento, de este three de historia del póker patrio. Sergio ha ido a punto de conseguir el mayor premio de la historia del póker online español. Y vosotros lo estáis viendo aquí en directo en Gigi Poker, la sala número uno del mundo. rey para Sergio! ¡Desatado! Pero es que le están dando el mega, el mega top range, Alberto. Sí, sí, sí. Y, y no era, o sea, si tuviese dos, le da igual, ¿sabes? Pero está, está siendo perfecto. Encima es durísimo porque le está dando el top range y van a sufrir mucho. Y ¿no? nada, pues aquí ya te digo, monólogo absoluto. Madre mía. Esto es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues eh, hace check-check, se le abre la gachota a los dos. <coughs> ¿Continúa en línea check check aquí, Sergio. Igual sí, sí, ¿no? Sin pica. La verdad que me gusta un poco más la mano al Bet, pero es cierto que el Dama 5-4 impacta bastante en el rango de defensa. Y optó por pasar aquí, Sergio. Y nos farolea y, Jovan mira, con mira, tamaño mira. grande. Tamaño grande, ande o no ande. ¿eh? No creo que la baje, pero si la baja. Sería increíble. Bueno, nada. Fold de la ballena de Pet. Que no es capaz de ver que tenía 18 off. No será tan bueno. Rey 8 para Jovan. Ahora mismo Jovan tiene. Un pequeño problema, y es que sabe que es mucho mejor que Roman, entonces. Claro, ese es el problema, ese es el, ese es el gran problema. La presión que le va a meter Sergio es sideral, ¿eh? Un millón ciento mil dólares asegurados ya para todos, siete dígitos, un día más aquí. Y el chat que está flipando, de, gracias por estar ahí a todos. 3.000 amigos ahora mismo con nosotros, os recordamos que estaremos en directo en el canal de PokerGo y aquí en mi canal de Twitch. Desde mañana hasta el miércoles que viene, con las World Series of Poker Europa, por primera vez en la historia, también en idioma español. Seguimos pues creando contenido, ¿no, Alberto? Con el mejor poker para todos los chavales. Uh, bueno, solamente nos vamos a comer el push. Si ah, hubiéramos sí, puseado, nos habría picado, pero bueno. O no, o lo hubiéramos polleado, una de dos. Bueno, Vada, pues. Un 40% tampoco era tan malo. Ya ¡Ojo! hemos dado un brazalete aquí a Sergio. ¡Ojo! Y... Vamos a darle otro. Cuidado, no puede ser pues, Gesap, sí. as Dama contras 10. De momento, el as Dama va mandando, sigue capitaneando esa Dama. Vamos a ver el River. 10 pues y, mismo... y solo 10 necesita Roman. 10 y solo 10. Ojo. ¿Eso es un 10? Oh, es un 10. No, no, es un 9, no, pero no, parecía, Parecía, eh. Es un 9. Parecía. Pues tenemos Gesap, ponme los billetes. Y eh, Steve. Pase lo que pase en este uno contra uno, Sergio gana el mayor premio de la historia del póker patrio. Y esto no sé cuándo va a parar, no sé en qué momento de la vida vamos a dejar de vivir esta situación. Increíble. Una vez más, el póker español haciendo historia. El mayor premio de la historia del póker español ya es de Sergio ido Veremos ahora si puede poner la marca en 1.935.575 dólares auténtica locura la primera mano es para nosotros con el 9-7, los tres de Jovan que se hacen un poquito más pequeños y bueno pues casi 2 a uno la ventaja para el asturiano que habrá que Voy llamarle cuando acabe esto sí, de hecho quiero quiero que, que hagamos mientras está el gesap que hagamos una encuesta que la haga de Rick, no sé si está por aquí qué prefiere que llamemos a Pet cuando termine el gesap o que me cague encima Sigan porque, claro, son las dos opciones que pusimos delante de la mesa después de esta streamer que se cagó encima. Así que, bueno, pues igual la gente quiere ver un poquito más de contenido raro. ¿eh? Cuidadito. Eh, a a tumbada, ¿eh? Top dobles para Sergio después de este rol. Conecta proyecto de color. La J para Jovan. Sergio ha ido que seguirá disparando. Vamos a ver estas dobles parejas. Estamos en WhatsApp. Vamos que nos Vamos. Vamos a ver, porque de momento tenemos dobles contra... Se con proyectos de color con el 9. Le vuelve a pagar River 5. Vamos a ver cómo la plantea Sergio. Yo imagino Ay, que puede ir Olin, ¿no? Si Aunque sería un poco Meruet. Creo que puede... Ah, pues obviamente te estampas contra algunos colores, es la putada. No sé, Rey Dama... Rey Dama la puede tener. No sé, es un spot complicado. Pues All ahí in. está. Olin, hola. cada día te quiero, Mike. Cuidado que puede pagar, eh. Con el nueve de picas igual la bluff cachea. ¿eh? ¿Le paga? Oh, ¿Le paga? Qué? ¿Le paga? Qué? Una mano. Se acabó. Una mano. Bueno pues. El bluff Cache! Alberto. Pero what? Sergio ha ido Espina. Acaba de ganar el mayor premio con creces de la historia del póker español, casi 2 millones 1.935.000 mil. segundo brazalete que podemos tener la suerte de comentar en vivo y en sí, directo, sí. ya lo hicimos en Las Vegas, lo hacemos ahora online y no sé dónde vamos a tener el techo, porque con el pedazo de elenco de jugadores que tenemos, yo ya no sé qué hacer Steve, Madre ¿lo llamamos? sí, 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 lo vamos a llamar, pero llámale Gastándole una broma como si fuera ese Auronplay, play, en plan de... Es imposible, es imposible porque... Es imposible porque... Espera, que te, que te voy a... Te voy a quitar un segundo para llamarle. bueno Pues adiós. Y le voy a... Le voy a llamar. Vamos a ver si le... Me voy, voy a tener que meter aquí en la llamada. A ver si puedo. A ver si aparece por aquí. ¡Oh! <laughs> Ay, a ver si me pillan que he cogido la llamada para los dos. Dame un segundito. Y ahora... Metemos a Sergio. Oh, hola, hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola, buenas. Te escuchamos, te escuchamos. Hola, no, vale, Sergio. Buenas noches, amigo. Alberto, ponme <laughs> la cámara. Bueno, ¿Pon de Sergio? <laughs> ponme la cámara, Alberto, por ahí. Vamos a aprovechar. Ah, bueno, está. Sergio, estás con el móvil, ¿no? Me imagino, ¿no? No, estoy ah, no, vale, no, pues no, en la No he salido a celebrar nada. Si, no si, todavía, si, si que... quieres poner la cámara tú y a Katov le digo que se da que la quite, apareces en cámara, ¿eh? Ah, está eh, bien, eh, no, está bien. Vale, vale. vale, cámara, vale. Bien. Pues con Katov entonces, nos quedamos con Katov y Perfecto, ah, está, vale, no te preocupes. Bueno, lo primero de todo, sí, enhorabuena, enhorabuena, Sergio, porque vaya, vaya auténtico recital. Y ¿qué, qué sensaciones tienes ahora después de conseguir el mayor premio de la historia del póker Online español. A ver, realmente inesperado. O sea, pues cueta 21, no esperas eh, que vaya tan rodado. Ligar, doblarse tan rápido, Jotas. Ahí me pagó un poco fresco Jotas 5 Y luego todo lo que he runeado Six Left ha sido una locura. No, no he parado de, de coger minos fáciles de jugar. Así, entonces, pues al final, pues no te lo esperas, pero bueno, ya está aquí, pues de puta madre, muy contento, obviamente. Hombre, es cierto que la de los cinco se podría haber ahorrado el call. Eh, le hemos visto un poquito suelto a Jovan, la verdad que ha venido con, con mucha frescura. También, bueno, eh, obviamente te tengo que preguntarlo ¿no? por esa mano del combo, esas cinco eh, de, de, de corazones que has metido, que, que no es fácil, ¿no? Eh, yo creo que eh, eso, lo que estáis hablando igualmente, todo el mundo se está dando cuenta que le condicionaba mucho eh, haberse gastado el time bank tan rápido y, y entonces iba a tener que eh, tomar decisiones muy precipitadas. Entonces. En general, creo que eso le ha condicionado un poco. Tanto el último call del River, quizás no lo hace tan. Uh -huh. No sé. El, el Forbet, etc, etc. Sí, en general juego todo bien, en verdad. O sea, es, los menos que he visto que no sabía que, que tenían, por ejemplo, el Dama 2. Uh -huh. A ver, es un fallo un poco pesado, pero bueno, entiendo que quizás lo hace porque eh, descarga yo tengo dobles, pues cosas así. ¿Qué te iba a decir? No. Segundo brazalete en, en dos meses y medio. O sea, los dos los ya, hemos narrado que... nosotros, bueno, con todo el equipo de, de PokerGo, pero, macho, o sea, ya esto no puede parar, ¿no? Es lo mismo te digo, inesperado. No, no es algo que yo esté buscando brazaletes, ya siempre lo he dicho, que obviamente hace ilusión, una vez que todo el mundo hace ilusión. ¿Cómo no te lo va a hacer a ti cuando lo ganas? Y obviamente sí, me están mucha gente ahora citando por WhatsApp y es, es una pasada. Alberto, Pero bueno, ¿alguna pues pregunta genial. para Pet? Sí, Alberto. A ver, yo ya es que no sé, sinceramente, qué decirle, yo nada más que te puedo dar la enhorabuena, tú sabes que te queremos muchísimo, nos eh, pareces sin duda un embajador increíble del póker, desde siempre, desde los inicios. Y lo más importante es saber, quién es lo próximo, eh, Pet? ¿A dónde vamos? ¿Qué te tenemos que comentar a partir de ahora? Bueno, voy a jugar la Triton de Monte Carlo, voy a jugar el invitacional vale. de 200.000 y voy a estar también en... En Bahamas, eh, pues a ver si pinchamos a alguien en el 25K, que ya he visto que Adris ha, ha clasificado sí. bastante de, de los chip leaders. Yo todavía jugué dos balas el otro día y no me clasifico. Yo Así una. A tocar también, y nada, macho. La verdad exacto, que encima sí. era, era un bolón, ¿eh, Sergio? Porque pasabas en ITM, pero creo que en ITM era una locura, porque con, como había 5 millones garantizados para 30 players, imagínate el ITM cuánto es, ¿sabes? Bueno, el item, quiero decir, el, el, de todas maneras creo yo que eh, el overlay no era para ese fly, sino para todo al final. Ah, todo. amigo. Entiendo que es el overlay para todo, para el final. Para el, sí. Pues puede ser. Estaba hablándolo con Adri que no sabíamos muy bien si iba a ser para el flight o para todo el lobby, pero bueno, la verdad que. Supongo una que para todo, Roy. Estoy en el Continental Out este, que parece ser que lo juegas porque lo, lo hemos jugado porque lo he. Porque sí, he ganado sí. un brazalete de los españoles. Claro. Y acabo, acabo de ganar el primer flip. No, no, vayas no acabo de perder el siguiente. <laughs> Escúchame, todavía te me vas a quejar porque no te ha tocado nada en el Continental flipado. Me cago en la leche. <laughs> 250 Oye. dólares y me han tocado. He ganado el primer flip. <laughs> Qué cabrón, macho. ¿eh? Y luego algunos <laughs> que no hemos ganado ni uno. Yo he hecho 7 free rules y he ganado 0 premios, tío. Ay, ah, bueno, a ver, pregunta. ¿Alguna mala pregunta del chat ahora que tenemos a Sergio por aquí antes de robarle ya, muchísimo hay tiempo? Sí, porque hay, bueno, había casi 3.000 personas viéndolo, Sergio, la verdad bueno. que. Una maravilla. Sergio, la pregunta más importante, ¿hoy se sale o no se sale? ¿Qué, ¿Qué plan tenemos para esta noche? No, ninguno. Estoy ahora en Manchester con Zarco, de hecho está aquí jugando. Ah, también. Bien. Una... Nuestra parte. Ah, es... <laughs> Entonces él está jugando sesión, no, no hay mucho que hacer hoy. No. Pero mañana vamos a ir a ver el fútbol. Vamos a, ir a ver el Liverpool, si tenemos play un, un día ya después de, de esta serie de jugar. A poco libres. Esta pregunta es importante, a nivel emocional... ¿Cómo ha sido me meter el combo? Oye, espérate, pregunta por aquí. ¿Cómo ha sido meter el combo? La mano de AS5 Suited <laughs> al final es una, mano yeah. que es una mano que sabemos que hay que meterla, pero que todo el mundo no es capaz de hacerlo cuando estás jugándote casi dos millones de dólares. ¿Ha sido fácil pues, para sí. ti? ¿Lo tenías clarísimo que lo ibas a hacer o ha habido algún momento de duda? Esa mano, esa pregunta para mí es súper importante. No, clarísimo tenía. Al final fue con el flow del momento que él hace el Forbes y no sé, ahí consideré que sí no lo tenía una vez que escribete pues obviamente es un, un, un candidato uno de los candidatos que puedes hacer ahí Logan Peters en que eran los que están prometiendo además todo el resto pues probablemente si me lo hace Romasca pues no probablemente no hubiera jugado <laughs> jugador Entonces, te cubría pues, Romasca bueno ¿eh? si me hubiera pagado Reyes pues no sé claro. sin más y que tampoco hubiera sido tan caería el pincho pero... no lo sé, no si lo te sé. Paga Cuenta con ella se si te paga, el pincho ahí y listo. Una cosa más, eh, ¿cómo ha sido lo del Five tío? Con ese jugador sit out, el, el irlandés. ¿Cómo, ¿Cómo lo estabas viendo desde fuera? O sea, le ha ido guardando cinco segundos, ¿no? Un poquito por caballeros Yo le guardé los cinco segundos que dijeron, sí, obviamente. Me imagino que es un super Pero claro, tampoco. Yo estaba jugando mi time bank Yo sabía que los cuatro minutos podían ser importantes al final, por ejemplo, en el César. Uh -huh. Entonces tampoco quería regalar sí, mi bien, time bank. Sí, es que fíjate, o se sea, has dicho la mano en la que ganas, ha sido porque no tiene time bank el señor del juego. Fue la mano está súper difícil del 8-5 que pff, me tiro, no tengo ni idea todavía muy bien por qué, porque obviamente pues, también puede tener flashes y demás. Pero pues ahí fue la única mano que perdí time. Sí, pero... tenía Rey 9 de Cora, la verdad que bueno. ya, no, ya lo he visto. Un Rey pero... 9, ahí bueno. Entra esa mano mejor porque... Claro. Sí, sí, está, está claro que sí, si lo sabes te tiras rápido. <laughs> Bueno, no sé si el chat tiene alguna pregunta así interesante. Alberto, ¿has pillado alguna por ahí? ¿Hay algo entre nah, las…? No, poca, poca cosa. Yo creo que sobre todo le quiero transmitir las felicitaciones por parte de todos. Han estado vibrando, han estado disfrutando muchísimo de tu póker, sobre todo en esa fase donde te has convertido muy, muy deep y has podido aprovechar de ese stack, es una maravilla verlo. De hecho, lo han dicho varios, ¿no? Qué gozado es ver cuando el español es el dominante y puede ejercer, ¿no? Y lo hace, que es lo mejor de todo. Así que nada, enhorabuena por <laughs> Muchas y gracias, maravilloso. chicos. Así que a ver si nos vemos prontito y lo celebramos en condiciones, ¿vale? Exacto, muchas gracias, chicos. Nos vemos pronto. Pues una buena, Sergio, por ese es segundo brazalete y los dos millones casi para la cuenta que vienen muy bien. Abrazo grande, Sergio. Sí, a otro. Hasta luego. Hasta luego, Chao. Bueno, pues despedimos a Sergio, Alberto, haciendo historia del póker una vez más, don Sergio Dios, ha ido Espina, que se lleva pues, el mayor premio de la historia del póker, un millón de dólares. Y nosotros ya, eh, iba a decir, Alberto, les emplazamos a la semana que viene, Ahora, pero no, no, los emplazamos a mañana. Mañana, que tenemos World Series of Poker Europa en el canal de PokerGo. Así que ya sabéis. Eh, vamos a tener una semanita cargada de muy buen póker, mañana daremos el 25.000, también tendremos el 50.000 y como guinda de, del pastel el evento principal de 10.000 que durará cuatro días. Tendremos invitados, tendremos mucho contenido, ya sabéis que va a ser un contenido en abierto para todos en PokerGoWeb, así que si no eres parte de la familia, allí estamos creando un contenido increíble, tanto gratuito como para miembros, así que eh, sinceramente os esperamos a todos allí. Pues así va a ser, mañana más y mejor anunciaremos la hora por redes sociales, Estad atentos porque será en abierto en PokerGo español y aquí en mi canal de Twitch. Un abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao. Besitos para todos. Chao, chao. Me recuperé.